La clase, de la cual ahora ya comencé a grabar, es los análisis discriminantes y el error de medición. Pero una diapositiva antes de esta, que son detalles muy importantes cuando uno necesita buscar, cuando la variación no es visible eh, mediante un PCA, buscar alguna manera que. De, de alguna forma yo pueda encontrar un análisis discriminante o que me, de alguna forma eh, forzar al análisis a encontrar algo de datos asociados a la máxima variación de mis datos. Obviamente hay diferentes tipos de análisis que son recomendables y no recomendables. Voy a ponerme el puntero. Sin embargo, antes de eso, eh, para responder la pregunta del eh, compañero sobre las diferenciaciones, sobre los ANOVAS, eh, una manera de alguna manera obtener variar, eh, eh, datos estadísticos eh, significativos o no significativos, de alguna manera, eh, es importante dejarles claro, y esto creo que se lo graben con fuego, que el PCA es solo un análisis ordinal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Un análisis ordinal que solamente me muestra la representación de la forma de una forma gráfica. No hay análisis estadístico de por medio. Si yo veo en el PCA dos nubes de puntos claramente diferenciables, es porque son dos nubes de puntos claramente diferenciables biológicamente. ¿ya? No he hecho una NOVA, no he hecho una permutación, no tengo todavía análisis estadísticos extra. Que me expliquen estadísticamente esa variación que yo vi en el PCA. ¿Ya? Entonces, súper importante entender que ese PCA representa mi espacio de forma multidimensional y que es un análisis solo ordinal para clasificar dónde está cada uno de los puntos en el morfo espacio, espacio de forma. Entonces, tengo. Eh, que hacer, si yo quiero hacer un análisis estadístico adicional sobre cómo esta forma varía, hay algunas maneras. En eh, MorphoJ está mediante permutaciones. Uno puede hacer permutaciones y comparar entre pares. Por ejemplo, uno hace un discriminante con un CBA y selecciona los pares que quiere comparar, los grupos que quiere comparar. Pero también hay eh, ANOVAS multidimensionales. Por ejemplo, y eso no lo hace lamentablemente MorphoJ, no está implementado MorphoJ, pero sí está implementado en R que en el paquete geomorph o en el paquete adicional que es rrpp, lo que hace es un método para poder eh, descifrar, desde un punto de vista las diferencias significativas estadísticas en cambios fenotípicos en valores multidimensionales o altos dimensiones. Ya, uno lo que hace simplemente es hacer una permutación ¿ya? de los residuales y obtiene comparaciones con las varianzas, eh, descompones las varianzas con los cuadrados medios y obtiene un valor de ANOVA. La otra forma también es mediante permutaciones directas. Hay algunos papers sobre esta temática, recuerden que siempre que estamos trabajando con. Eh, variables multidimensionales, por lo tanto, no solo el PC1 el que contiene la información adicional es el PC2, el 3, el 20. Entonces, es importante que uno evalúe las relaciones entre estas coordenadas de datos y sus relaciones entre sí. Entonces, para eso se ha trabajado fuertemente en esta área, que es un área que no deja de ser importante que tiene que ver con la multidimensionalidad. Y para eso por ejemplo, acá seleccioné algunos papers que sería interesante que si les quieren dar una vuelta, los revisen, los busquen, son del grupo de Dean Adams, que creador de Geomorph, que tiene, han trabajado fuerte en, la, en poder correlacionar aspectos multidimensionales de una forma lineal. ¿Ya? Entonces, esto es para que ustedes tengan claro que se puede eh, hacer ya una permutación o una nova cuando uno trabaja con multidimensionales. Ahora cuando ando buscando, cuando hice un PCA y el PCA no me mostró diferencias entre grupos, me, pero me mostró algunas tendencias de, de que podrían haber diferencias entre grupos. O sea, significa que habían grupos con mayor varianza que otros en la forma. Entonces, pero que en general el PCA no me está entregando diferencias ser clara. Para eso. Uno tiene una opción que es personal, que es ir en búsqueda de un análisis discriminante o distinciones entre grupos a priori que yo le digo al programa, porque yo estoy buscando los grupos a priori. Entonces, este análisis discriminante lo que busca en realidad es encontrar las características de la forma en que puedan a ayudar a distinguir diferentes grupos entre sí. Ya ha sido Tarea fundamental, obviamente, de la taxonomía, entre otros grupos, buscar estas diferencias entre grupos, pero eh, cuando no están en la taxonomía tradicional y en la morfometría tradicional, se usan mucho los análisis discriminantes, porque tengo 50 variables que son largo de antena, ancho de antena, largo de cabeza, largo de tórax, etcétera, 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 etcétera. Y necesito hacer un análisis que me discrimine cuáles son las variables más importantes que me reflejan el cambio de los bichos. Bueno, acá es algo similar. No es que busque las mejores variables, sino que lo que hace es transformar los ejes con la máxima variación de la forma. ¿Ya? Maximizar las diferencias entre medias entre grupos normalizados por una varianza. Entonces, la tarea de estos análisis discriminantes, por lo tanto, son encontrar estas características que tengan ya una diferenciación máxima entre los grupos que yo busco. Ese... ese grupo de individuos que tienen mayor varianza, que no están en mi set de datos, que están todos solapados entre sí. ¿Ya? El análisis, la función discriminante, el análisis discriminante lo que hace es buscar estas diferenciaciones máximas entre grupos y genera una función, que es lo que se llama la función discriminante. Acá tengo un ejemplo, tengo A y tengo B. Tengo la varianza explicada en el punto 1, la varianza explicada en el punto 2 y en el punto 3. ¿Ya? Set de grupos de datos. Si se fijan, la varianza del punto 1 está casi solapada con la varianza que existe en el punto 2. Casi iguales. O no, en realidad no iguales, sino que están casi, empiezan a solaparse entre sí. Pero la varianza de 1 es distinta de 3 y la de 2 es distinta de 3. Entonces diríamos que probablemente la nube de puntos entre 1 y 2 se juntan entre sí. Hay mayor varianza, similaridad morfológica, que... 1 con 3 y 2 con 3. Pero en B, ¿ya? Los tres grupos tienen la misma cantidad de variación entre todas las direcciones. Por lo tanto, se separarían de forma igual. ¿ya? La entre 1 y 3 es la misma que entre 2 y 3. Pero la A es distinto En términos de variación. Sin embargo, los grupos son más fáciles de distinguir en una dirección que se desvía de la dirección en la cual están las medias entre grupos. Porque a veces, la diferencia entre estas medias puede ser más distante en que la set de puntos o los siete puntos en dispers con dispersión sean entre sí. Entonces, yo necesito buscar una manera entre que yo discrimine estos grupos no usando estas medias, sino que usando la dispersión de la máxima varianza entre grupos. Y eso es lo que hace un análisis discriminante. Eso es en sí la ciencia de discriminar o buscar en base a la máxima varianza, la dispersión de los datos. Entonces, si tengo el ejemplo 1 y el ejemplo 2, pero yo lo que hice fue maximizar la varianza. Si pudiéramos transformar todo el espacio para que la variación dentro del grupo sea la misma en todas las direcciones, podríamos obtener esta función discriminante que me separe los grupos con la mayor variación. Ejemplo. Yo hago un discriminante, y es muy probable que la variación entre 1 y 2, ¿ya? Ya no se solapen entre sí, se separen entre sí. Porque por, con el caso hipotético de que acá en el puntero, los puntos entre 1 y 2 estén mezclados todos los puntos acá. ¿Ya? Pero esa es la dispersión. Pero no están mezclados con tres. Pero el análisis está trabajando sobre todo esta set de datos, que son mis tres grupos. Son los grupos, las poblaciones, las especies, los grupos ontogenéticos, no sé, etc. Pueden ser muchas preguntas biológicas asociadas a este valor. ¿ya? Lo que hace el discriminante entonces, busca los ejes que contengan esta mayor variación entre las medias de los grupos, ¿ya? de una forma similar a la especie, y transforma los ejes, ¿ya?, en la cual la información ahora tiene, contiene la mayor variación. Me separa utilizando ejes con mayor variación. Entonces, probablemente ahora 1 y 2 no se van a solapar, pero sí van a estar cerca uno con el otro. Pero como esto mismo se lo hizo a 3, y 3 ya era diferente, ahora es mucho más diferente, porque se sometió al mismo esfuerzo de discriminación que tenían 1 y 2. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el vector de coeficiente de la función discriminante no, no es un cambio de forma, ya que esta está, eh, está trabajada en unidades inversas a la forma. ¿ya? Yo lo que observo entonces cuando genero un espacio de CDA, lo voy a mostrar un poquito más adelante, lo que tengo dentro de ese espacio no ese es mi shape space, sino que es un espacio ya elaborado con la máxima variación. Existen dos tipos de análisis discriminante, eh, el que funciona simple, análisis discriminante simple, que trabaja siempre con dos muestras, solo dos muestras, par, eh, que pues, se puede ver en base a, a, por ejemplo, set de datos de frecuencia. Acá yo puedo ver un histograma de frecuencias en la cual estoy viendo distancias y normalmente lo que uno ve en morfometría geométrica son distancias de Mahalanobis y de Procrustes. Yo les quiero entregar la diferencia en por qué no son euclidianas, ya o qué no otro tipo de distancias las que yo observo. Pero primero, antes de llegar ahí, que voy cerca a esa pregunta, a esa relación, voy a seguir buscando las diferencias. Tengo primero mi función discriminante, análisis discriminante simple, que me evalúa dos muestras, macho y hembra, eh, invierno-verano, etcétera. En cambio, el análisis canónico o el análisis de variables canónica lo que hace es me evalúa más de dos muestras en un set de datos. ¿Ya? Lo que pongo acá es que las funciones discriminantes son útiles para el propósito que fueron diseñadas, que es diferenciar set de datos cuando no tengo mayor información sobre ellos. Quiero distinguir dos grupos específicos de observaciones. Si hay más de dos grupos de interés, el objetivo de una visión general de estos grupos es eh, tratar de poder eh, utilizarla para cuando estas variaciones no son realmente claras. Pero cuando son realmente claras, cuando se ven oficialmente, no es necesario hacer un CV. No es necesario hacer un, un discriminante tampoco. Si yo logro ver esta variación, eh, olvídense de hacer un CV. Con el PCA es simplemente suficiente. Por lo tanto, este SBA, si yo veo este, este análisis, podría decir, ah, pero son muy similares al PCA, son muy iguales, son, podría ser eh, quizás con propiedades, eh, similitudes, con similitudes en, en cada efecto del análisis. Pero son distintos en qué sentido. Tienen similitudes porque usan datos multivariados. Sí, estamos trabajando con datos multivariados. Calcula nuevas variables, ya, el PCA calcula los scores, y el CDA me calcula los cebescos para cada muestra en nuevas variables. En el PCA las nuevas variables son componentes principales, mientras que en el CBA son variables canónicas. Se diferencian porque el cálculo que hacen para transformar las variables canónicas no está siendo utilizado dentro del espacio de forma, o sea, sino que es un espacio modificado, de máxima variación entre grupos. ¿ya? Una diferencia entre el PCA y el CBA es que la transformación de variables originales en el PCA es una rotación simple en la que los ejes permanecen mutuamente ortogonales cuando, cuando esto es lineal. ¿ya? Y a, al ser mutuamente ortogonales en, en, una, en morfometría tradicional, uno tiene líneas, por lo tanto, compara variables euclidianas. Cuando uno trabaja con el CBA, lo que hace es una transformación, o sea, rota el espacio a una forma circular o esférica, por lo tanto las distancias de entre grupos ya no pueden ser lineales, por lo tanto necesitan ser ya otras distancias entre grupos, pueden ser más generalmente es más halanovis. Este espacio esférico o circular es el que ocurre siempre en morfometría geométrica, por lo tanto nosotros cuando comparamos grupos de matrices en morfometría geométrica, Normalmente los grupos de matrices se tienen que comparar con distancias que puedan evaluar estos grupos de matrices desde un punto de vista esférico. Y eso normalmente se hace con distancias ya de procrustes, que son las elaboradas bajo procrustes, o distancias de Mahalanobis que pueden comparar grupos de matrices en un punto de vista de un grupo esférico. ¿Ya? Es lo que acabo de decir. Está entonces en contexto tradicional y geométrico. Por lo tanto... Para poder justificar los cambios de forma, deben ser muy cautelosos cuando uno haga un CBA. ¿Ya? El CBA me sirvió porque yo no veía las observaciones directas y tuve que ya hacer el discriminante que me separó dos set de datos, ¿ya? En su máxima variación de la forma. Y me entrega un valor. Por ejemplo, yo calculo el CBA, lo hago, y me entrega los porcentajes de variación de los, de los canonical variables 1 y 2, Normalmente el 1 es el máximo, que entretenga una máxima cantidad de variación. Y después 2, y nos va a generar más de 5. No es normal que haga más canonical veces, Porque son transformaciones de la forma, solo en búsqueda de separar grupos, ¿ya? en discriminar grupos. Por lo tanto, y esto es un consejo, de aquí para adelante, cuando usen CBAs y expliquen la variable de forma, la forma que expliquen explíquenla desde el PCA porque el PCA es el que te entrega la variable de forma real. Los porcentajes de variación de forma vienen del PCA, ¿ya? No vienen del CVA porque es una transformación y no es realmente el espacio de forma. Por lo tanto, cuando si alguien explicaba en un paper, me han llegado varios cuando actúo de revisor y me ha tocado pedirles que saquen eso de su paper, eh, los porcentajes de CBA no se explican porque en realidad no te dicen nada eh, cuando uno habla en forma. No, no, no están explicando nada. Lo que sí estoy haciendo es generar una gráfica en la cual la visualización utilice ejes con máxima variación. Y está bien, eso sí. Entonces, el CVA y los análisis discriminantes, según formática geométrica, son elementos utilizados cuando el PCA no es capaz de explicar realmente la varianza y cuando yo tengo algo de variación adicional que necesito ponerlo en un discriminante. Y es visual, es un aspecto de visualización de cambios en base a discriminante. Entonces, para eso tengo el análisis discriminante y el análisis canónico. ¿Ya? Por ejemplo es el que he mostrado acá. Acá simplemente es un eh, análisis canónico en la cual se fijan, probablemente el PCA, me lo gustaba el PCA, no se me ocurrió, para los colores que estaban en azul o celeste y morado y rojo y verde, eh, probablemente en el PCA estaban todos mezclados. Porque al hacer el CBA, los separa, pero los no separa algo tiene algo de separación, mantiene algo de solapamiento y este es verde ¿ya? y rojo probablemente tiene que ver con eh, macho y hembra o invierno o verano Es una, marip una mariposa que fue colectada en zonas de invierno vuela tanto en invierno como en verano y que tiene algo dimorfismo sexual probablemente una de las dos variables que separa la mayor cantidad de los grupos en el PCA se veía bien. Entonces, si se fijan, tengo dos sets de grupos bien separados y tengo los sets en la variable 2 que se separan o que casi se solapan. Ahí uno está viendo yo estoy viendo a machos y hembras, estoy viendo verano e invierno con un CBA. El CBA es una opción que se puede utilizar y se puede mezclar con diferentes tipos de datos. No significa que esté mal. Mientras, y sea muy importante que ustedes lo justifiquen, su uso en sus resultados. ¿Ya? Si el PCA lo explica muy bien, olvídese del CBA. Si el, si, el, si el PCA lo explica más o menos y el, PCA, y el CBA bien, dígalo en los resultados y grafiquen con el CBA, pero expliquen la variación con el PCA. ¿Ya? Acá esto es un artículo de una de mis estudiantes doctorales, ¿ya? Rocío. Ella eh, es una estudiante brillante, trabaja con la conexión del punto de vista del estudio de las migraciones en tortugas marinas. Eh, ella tiene colecciones, eh, ha colectado gracias a la elaboración de protocolos que se le han entregado a diferentes pescadores y puede tener eh, diferentes fotografías de eh, diferentes eh, estructuras de las tortugas vivas, ¿ya?, y además extraído sangre para poder hacer análisis moleculares. Entonces ella evalúa las migraciones, aspectos migratorios de esta tortuga marina. Hay un, un micrófono que se salió, Rodrigo, por eh, En la cual, si bien los resultados de los linajes genéticos eh, eh, se veían un tanto solapados, con el CBA se podían observar un poco mejor. Pero además había información adicional en la cual se calculó un PCA como los promedios de forma y se conectó estos análisis para observar patrones de migración con datos ya moleculares o genómicos. Eh, son, este es el segundo capítulo, el primero fue el primer capítulo de, tesis de Rocío. En el segundo capítulo conecta esto con aspectos de la conservación de tortugas marinas, sigue utilizando los CBA eh, en, en lados del Pacífico y lados del Atlántico en las colectas. Sin embargo, incorpora análisis de haplotipos mitocondriales y con otros, factor, otros eh, genes nucleares, y luego adiciona SNPs asociados a esto cuando ya uno con, se conoce un poco más eh, la información que te entregaron los primeros variables eh, eh, mitocondriales. Luego se accede a hacer SNPs y utilizar parte del genoma adicional para ver las relaciones entre grupos, tanto del Pacífico como del Atlántico, en los patrones de migración de, de la palmixia en en estas tortugas marinas. Un trabajo muy bonito. Esto está con colores en los autores porque eh, está recién aceptado, está en prensa. Eh, Esta parte del proof hace poco salió. ¿Ya? Eh, entonces aquí hay una mezcla entre el uso de variables discriminantes con CBAs, pero bien utilizados, bien explicados, ¿ya? con mezcla de otros datos. En plantas, obviamente, también se ha utilizado eh, y en este caso, por ejemplo, acá hay experimentos en la cual utilizan las plantas con la inyección de diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, un virus, ¿ya? Entonces, acá hay un artículo publicado en BMC Plant Biology en la cual eh, evalúan eh, la variación morfométrica después de la inducción de virus a estas plantas y separan los grupos en base a qué grupo de virus le utilizaron y cómo han cambiado su morfología, tanto con PCA como con CBA. Ya, acá hay un CBA súper claro y eh, distinguido los grupos de labmer que hay y cómo ha ido variando en base a las cepas de virus eh, en, en su relación una con la otra. ¿ya? Otro, grupo, otro ejemplo en plantas asociados a este CBA tiene que ver directamente con eh, elementos ya, de la planta desde un punto de vista eh, incorporarlos todos o compararlos de forma independiente. Eh, y separar asociado a la plasticidad del desarrollo, porque en plantas hay mucha plasticidad, hay, hay aspectos asociados a la evolución de la plasticidad, plasticidad fenotípica que en ambiente influye en el cambio de las plantas. Entonces, acá se observa esa relación que hay utilizando ya eh, canónicos. Obviamente, también hay otros elementos en estos papers que pueden complementar y bien explicado el por qué yo uso un análisis discriminante para responder una pregunta biológica. ¿Ya? Acá ontogenias, por ejemplo, estados ontogenéticos, ejemplos de PCA, se fijan que en el PCA me separa muy bien los estados ontogenéticos. Entonces, sí, yo no necesito hacer un CBA. Por ejemplo, acá hice un CVA y miren, el azul más lejos todavía. Porque ya, ya el análisis me está explicando la relación, el PCA me está explicando las relaciones de diferenciación en los estados ontogenéticos de este grupo. ¿Ya? Entonces es súper importante eh, que el uso de CBA sea es, con una razón de diferenciación clara, gráfica, pero no hacer un análisis adicional. Yo eh, creo que lo puse acá, sí. Eh, en este artículo es eh, un artículo muy simple con uso de PCA, con una colaboración con, con colegas rusos. Eh, con, con escarabajos de, de, de zonas de los urales de Rusia y aspectos en, en Siberia, estuvimos trabajando en colaboración eh, con un paper súper simple, que fue como se inició la colaboración con ellos, que ellos están ver variaciones asociadas o a sea, altitud eh, en los montes en Rusia de sus escarabajos y se contactaron conmigo para que les pudiera ayudar. Hicimos un paper relativamente simple, pero tuvimos un revisor que... Me pidió que hiciera un CDA. Obviamente, ahí tengo parte de los datos que están alto, un, un tanto eh, solapados: los verdes con, con los celestes, eh, con el rosado, entre otras cosas. Hay algunos grupos de vídeos que están solapados entre sí. En algunas partes de la visualización: esta es la parte ventral y esta es la parte eh, del élitro. Entonces. Yo las diferenciaciones, por ejemplo, de la parte literal las veo muy claras en el PCA. No necesito más. Entonces me llegó una revisión del paper. Un, un revisor me decía, eh, debes incluir el CBA. Porque no se ve bien. Y, y yo respondí, no. No voy a hacer un CBA. Porque no considero que un CBA sea necesario para los datos. ¿Ya? Por lo tanto, respondí que no al revisor. A veces... Cuando uno revisa un artículo probablemente no es experto y accede a revisar igual. Yo les pido cuando ustedes pasen pase estas cosas y no sean expertos en la re, en, en, no acepten revisar un paper si no van a ser capaces de complementar la revisión de ese artículo. ¿Qué pasó acá? Yo respondí no y me llegaron revisiones mayores de vuelta diciendo haga SDA. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo considero que no es necesario hacer un CDA porque lo que yo estoy tratando de explicar se explica claramente en el PCA y con los análisis adicionales estadísticos de por medio. Pero este revisor simplemente dijo, hace CDA porque no, me cons no considero yo que se vea la variación. Entonces hay dos cosas. Uno, le vuelvo a decir que no y me rechaza el paper. O dos, le hago el puto CDA. Y se hace. Bueno, eso hace el paper. Esto queda grabado, pero no importa. Espero que no, ninguno de los revisores esté en esta clase eh, hoy en día. Bueno, hice CBA y ahí está. se CBA me separó claramente el, las variaciones de grupo, pero sin embargo lo que intrínsecamente en la biología del grupo es similar lo que intrínsecamente en los datos originales del grupo ya es similar solapado el CDA tampoco me va a hacer magia. Y yo no ando buscando exagerar los datos de cambio de la forma. Porque no quiero jugar al meaning data. Yo no ando buscando las diferencias. Quiero ver lo que biológicamente pasa. No ando en búsqueda de lo que vaya a cambiar. ¿Ya? Porque si no sería mal visto científicamente. ¿Ya? Que yo ande buscando sí o sí el cambio. Si biológicamente no cambia. Entonces... Eso fue lo que traté yo de decirle al revisor, pero no me tomó en cuenta, me pidió que hiciera el y hice el de Y bueno, gracias a eso el paper lo aceptaron. Pero era más simple que eso. Era mucho más simple que eso. Estábamos viendo parte del dimorfismo sexual, intrasexual entre datos y variaciones entre las diferentes poblaciones. Una que asocia una, una isla y eran dos géneros distintos de escarabajo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno eh, trata de expresar esos resultados en el uso del CBD. Hasta aquí voy a tomar algunas preguntas asociadas a esta parte y luego voy a entrar a lo que tenga que ver con eh, error de medición. Eh, Rodrigo. Y Hernández. Ya. Buenos días, doctor. Hola. Eh, tengo una pregunta rapidísima. Diga. No entendí bien si el CBA es solamente para visualizar o si es una prueba de hipótesis. No, el CBA solo visualiza, ya visualiza sobre, sobre tu pregunta en la cual tú les estás entregando ya los grupos a priori. ¿ya? Como, como el análisis canónico y el análisis discriminantes eh, generan estas diferenciaciones porque tú le estás entregando el, el, el a priori, el grupo, la diferenciación. ¿ya? La prueba de hipótesis asociada la puedes observar bajo la permutación producto del CDA, pero es vía una permutación no vea el efecto de que hace el discriminante. No sé si me entienden la diferencia. Sí, ya, muchas ya, gracias. Súper. La más? siguiente es de uh -huh. Andrea Mería. Hola, doctor. Muy buenos días. Aquí en Colombia es de mañana. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Tengo una, una dudita puntual. Dígame. En el AD, en el análisis discriminante, cuando... ¿Ocurre el agrupamiento de, las, de los datos a que obedece este agrupamiento? Eh, ¿A la varianza o propiamente a las distancias? Es que no me quedó claro. No sé si de pronto lo explico, pero no, no, lo, perfecto, no lo entendí perfecto. mucho. Gracias. Ya. La, la diferenciación de estos grupos re, representa ya, la varianza que hay entre cada uno de tus grupos. Es varianza. ¿ya? ¿Qué pasa? Con que tiene que ver, ¿Qué tiene que ver las distancias asociadas? Lo que pasa que, particularmente, la varianza asociada está asociada a relaciones entre cada uno de tus grupos de lambda. Pero la, la generación de estas nuevas variables están asociadas a la máxima variación que se genera de tus ejes, ¿ya? de tus diferentes grupos de ejes de variación. Entonces es, tienes esas dos cosas, pero en, en, en la definición propiamente tal del origen de esto es debido a la máxima variación y se generan los nueve ejes asociados a esta variación. ¿Se entendió algo, Andrea? Sí, muchas gracias. Nada. El error de medición, ¿ya? Que son, no, que son los problemas asociados a la morfometría geométrica cuando uno necesita hacer un estudio. Y hay muchos, hay muchos problemas que tienen que ver con la fijación de las muestras, como preguntaba Andrea anteriormente, eh, con los datos asociados, con eh, que la, 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 la fotografía fue. Eh, mal tomada, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, con el, el, la dispersión, eh, o sea, con el, el diafragma de mi cámara, entre, entre otros detalles. Entonces, eh, todos estos detalles están asociados dentro de un, de un amplio aspecto de la, la morfometría geométrica que se llama, que está asociado al error de medición. Eh, hay hartos artículos que... Hablan de la parte básica del orden de emisión. El básico básico es de, de, de ArcBeast y Martenson, que esto es del 98, 98, 98, 98, habla del, del orden de emisión en geométrica. Y luego hay otros artículos en la cual combinan aspectos muy importantes, que lo vamos a ver más adelante, de la simetría, como por ejemplo la simetría fluctuante, entonces, en la cual súper importante el orden de emisión. Y entre otros aspectos como el uso de los landmarks o... o eh, algo global, como el, el review de Carmelo Fruciano, un colega italiano, que usa eh, estos aspectos de la morfometría geométrica en general. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que hay tres tipos que podrían influenciar harto en la variación de tus datos. Uno pueden ser los outliers, que uno puede encontrar siempre outliers asociados. ¿ya? El error de medición propiamente tal, que tiene, tiene algunas variables que las voy a mostrar un poquito más adelante, y cuando hay Missing Landmark, cuando hay un aspecto del, 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 del fósil o del cráneo que no está y uno lo reconstruye o pone el punto cuando no se corresponde. Toda la información asociada a Missing Landmark, Semi Landmark 3D, yo invité a Nicole Torres. Ya que es un estudiante de doctorado en Barcelona, que se ofreció, eh, muy amable, a mostrar parte de su, de su trabajo que es asociado a esta línea, que va a explicar las preguntas asociadas a Missing Landmark a Semi-Landmark 3D. ¿ya? Para que tengan claro que vamos a tener una sesión exclusiva de eso para las preguntas. O, ojo eh, Y luego pueden preguntarle a Nicole lo que necesiten sobre esa, sobre esa área. Entre otros artículos que les voy a recomendar yo después, más adelante. Desde el punto de vista de los outliers, son los puntos atípicos que obviamente uno puede encontrar en una set de datos cuando uno landmarkea tus puntos. Tú vas a poner landmarks en una estructura, por ejemplo, ya está el mouse, yo voy a poner los puntos en el mouse, etc. Y eh, probablemente ustedes me ven a mí, yo no veo nada, pero espero que se vea lo que estoy haciendo pero lo que estoy haciendo es poniéndole puntos con mi dedo al mouse. Bueno, ya entonces puse un punto mal en otra parte del, del mouse. Y no me di cuenta, seguí poniendo las landmarks, el, el software no me dijo que puse un punto mal, simplemente seguí el procedimiento porque era mi foto número 675 en un día. Obviamente estoy cabreado, no quiero seguir poniendo el Larmar, pero tengo que terminar la tesis, porque tengo que entregarla en unas cuantas semanas más, entonces voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir poniendo el Larmar. ¿Ya? Entonces, eh, ya tengo los ojos ya pequeñitos, no puedo ni ver, porque llevo, no sé, 10 horas seguidas sin parar en el computador, bueno, eso ahora con la, con la pandemia es casi una realidad, pero ya, bueno, más, eh, seguía en el computador poniendo lo mismo, siendo, haciendo el mismo Trabajo reiterativo de poner lambda. Eso cansa y uno puede encontrarse que pone puntos mal en otra parte. Si lo puso muy mal, ¿eh? uno lo puede encontrar con el software corrigiendo los outliers del programa. ¿ya? Y eso el, el software te lo muestra. Por ejemplo, a, acá en, esto, en este pájaro, obviamente poner eh, un punto acá con un punto acá y compararlos no es un outlier, es realidad. Ya, son aspectos asociados a la biología de estas aves, que no, que no se relacionan eh, como outliers, sino que son puntos verdaderos. Bueno, en Morfo j yo un outliers lo puedo ver de esta manera. Se ve esa línea roja larga, ya, al mostrarme el promedio de uno de los individuos. Si fijan, yo marqué uno, ya. Eh, lo vamos a hacer y lo vamos a ejemplificar en la práctica de mañana. Y ustedes pueden darse cuenta de que pusieron un punto mal que no se habían percatado antes en la puesta del arma. Entonces, ¿qué pueden hacer? Les dice cuál es el punto, pueden ir a su TPS, buscar cuál es, si es que lo hicieron con TPS, porque si lo hicieron con otro software, probablemente no se puede hacer. Eh, lo, lo que se puede hacer es digitalizarlo de nuevo y incorporarlo al programa. La opción de TA en eh, eh, MorphoJ es probablemente que pa, ocurre mucho en morfometría geometría que estos puntos se ponen al revés donde iba el 1, yo puse el 2, etc. O donde va el 6, yo puse el 5. Y MorphoJ te da la opción que si es que fue el problema ese, puedes hacer un intercambio de puntos. El punto que estaba en el 5, lo pones, va en el 6 y el 6 en el 5. Solo puedes hacer ese cambio. Puedes hacer un swap. ¿Ya? Y normalmente se pueden corregir esos problemas porque son los más típicos que se ven en Morphometria Geometry. ¿Eh? Entonces uno lo soluciona sin tener que ir al TPS, sin que tener que cambiar los landmarks, etc. A veces motivo lo que pasa. Esos son los outliers. ¿ya? Hay dos preguntas que se deben considerar al momento de pensar en este error de medición. ¿ya? Ah, las putas se me fueron en inglés. Bueno, primero, si el landmark es difícil de poner, ¿ya? difícil de localizar. Yo estoy poniendo un cráneo, un ala, por ejemplo, un ala de una mariposa, tiene muchos pelos en una sección de una vena no logro ver bien la vena entonces tengo que decidir si voy a poner bien el punto ahí porque probablemente lo voy a poner medio milímetro más arriba y en la siguiente foto medio milímetro más abajo y en la siguiente foto medio milímetro más hacia la izquierda porque no veo está lleno de pelo ya entonces tener claro de que ese punto yo lo voy a poner siempre de una forma específica y voy a reducir el error conozco mi estructura soy capaz de poner bien los puntos que yo seleccioné tanto matemáticos como, como eh, anatómicos. Segundo, que este set de landmarks que tú hayas decidido ¿ya? Eh, eh, pueda tener una, una repetición. ¿ya? ¿Cuánta variación en, las, en el análisis debido al error de medición yo puedo encontrar y me puede afectar mis resultados? Eso significa que lo que yo voy a hacer va a ser poner los landmarks, por ejemplo, si tengo solo 100 individuos. Yo voy a poner en Landmark a mis 100 individuos y voy a tomar una muestra, una submuestra de 50 y al siguiente día le voy a poner el landmark de nuevo y voy a comparar. Si es que la puesta del landmark 1, la primera vez, siguió mi mismo procedimiento en la puesta del landmark 2. Cuando yo tengo 600 1.000, 10 10.000 fotos, yo puedo hacer algunos ejemplos nomás. Puedo tomar un set de la muestra y compararlas por grupo. Ya se puede hacer. ¿Ya? Eh, me queda poco. El error de medición siempre es indeseable, claramente. Yo no quiero tener errores en mis datos. No quiero que los datos asociados a la morfometría geométrica de mis variables, lo que yo vea en el PCA sea error. Porque puede ser. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque lo que yo busco es la naturaleza biológica de mis datos. No que yo me haya equivocado en dos milímetros más allá del punto. Si yo me equivoqué constantemente dos milímetros más allá, tres milímetros para acá, eh, lo que voy a ver va a ser quizás un, un, una diferenciación asociada a ese individuo, asociada a ese punto. Pero que si yo no aseguré de que era debido al error, le voy a empezar a inventar aspectos biológicos. Voy a empezar a decir que, ¿quién sé? Eh, hay un efecto de la selección de la competencia que hace que esa parte del cuerpo que tenía el error ya se modifique más que las otras, etcétera, Porque obviamente cuando uno ve las relaciones en el PCA, lo, lo que luego empieza es a generar hipótesis biológicas de lo que estás viendo. A priori tú tienes una hipótesis biológica de lo que, lo que andas buscando, porque siempre tú andas buscando algo, ¿ya? Pero a veces puedes encontrarte con sorpresas, puedes encontrarte que hay más cosas que tú no sabes qué está pasando, ya. Eh, yo tengo un ejemplo súper bonito de eso, pero no lo voy a mostrar ahora. Quizás en las siguientes clases, que donde tengo más ejemplos asociados a estos temas. Entonces tengo primero el error sistemático que influye a todos mis individuos de la misma manera, y eso puede ser una distorsión óptica, por ejemplo, ya. Si yo estoy tomando fotografías con un, eh, una lupa y la lupa tiene malo el lente. Seguramente están todas las fotos con el problema, lente malo. Si yo hice una calibración digital de mi artefacto antes de tomar las fotografías, esa calibración fue mala, calibré de una forma diferente a, a lo que he hecho siempre. Obviamente, todas mis fotografías van a tener ese mismo problema. Es el error sistemático en el error de medición. Y luego tengo el error aleatorio, ya, random, estocástico, diferentes maneras de ese tipo de error que es más grave que el sistemático, porque en el sistemático probablemente voy a tener todos los mismo problemas. Pero este error es independiente. Entonces, al ser un error independiente, un error grave, eso obviamente es el que me va a entregar después los en resultados de cuando yo abomino el sismofo geométrico. Entonces, hay que identificar ese error aleatorio. Entonces, ¿cuáles son las formas de hacerlo? Un ejemplo, una imagen borrosa. ¿Ya? una digitalización errónea, lo que le contaba, que pusieron mal el punto, hicieron un cambio entre el 5 y el 6, etc. O una imagen pixelada. Entonces, dense cuenta de que ustedes, de ustedes depende reducir el error en sus análisis, porque solo ustedes son los que saben cómo manejaron la toma de fotografías de sus datos. Ya Si se tiraron las distancias correctas, si no hay una distorsión óptica. Que las imágenes, por favor, no sean borrosas. O sea, si toman una foto y está borrosa, tómenla de nuevo. ¿Ya? También con los pixeles, etc. Ahora, cuando no hay absolutamente ninguna opción y esa imagen quedó borrosa porque me la conseguí de una base de datos de muestras del año 50, bueno, nada que hacer. Tomas el riesgo de esa imagen y luego la evalúas dentro de tu mapa de forma. ¿Dónde quedó? Ese individuo en particular, que yo sé a priori que tiene un problema en la foto, que está ahí borrosa o que tiene algo. Entonces, yo ya tengo y entiendo cómo modificar ese, ese procedimiento al seguir trabajando con mis datos geométricos, que es el landmarkeo. El landmarkeo es la parte más importante de la morfometría geométrica. Sin su landmark no hay datos, no hay... Procrustes, no hay PCA, no hay matriz de covarianza, no hay TPS, no hay nada. Si esos datos están mal puestos, obviamente la que ven por fuera puede ser el aspecto, un aspecto biológico pero hermoso. Ya vi diferenciaciones en este grupo, pero puse los dos lados mal. Entonces eh, puede ser mentira. Entonces cuidado por eso. Entonces acá hay una, una de las preguntas típicas que uno se hace, que cuántos Individuos necesito, ¿ya? Para eh, que mis datos estén bien hechos con mis Lagmar. Ya esa pregunta yo se la respondía. Eh, normalmente lo ideal siempre es tener más individuos que el número de Lagmar. Eso es lo ideal. ¿Ya? Pero siempre se puede, ¿ya?, tener. Eh, pocos individuos en una set de grupos, por ejemplo, tengo especie A, B y C y D de la filogenia, de la A tengo cinco individuos, de la B30 de la C40. Igual sirve al juntar todos mis datos, ver por lo menos qué está pasando con eso que tengo solamente cuatro o cinco individuos. No hay problema con eso. ¿ya? Sin embargo, siempre es importante que eh, sean capaces ustedes de repetir el set de medidas. No es necesario repetir la serie de toma de fotografías, porque ustedes depende de que la foto haya quedado bien puesta, bien tomada. Pero sí es recomendable una repetición de las medias del arma. Sé si es que son pocos individuos, son pocos individuos, háganlo todo de nuevo. Entonces, si son 150, 150 les va a tomar un día. Un día, cuatro horas. Tres horas, sé si es que lo hacen lento, quizás menos. Hicimos 20 y nos tomó 20 minutos, más o menos, en la clase, o, o, o media hora en la clase pasada. Eran 24. Entonces, multiplícalo a llegar a 150, etc. Cosas así. Ocupen otro día y pongan los landmarks de nuevo de una forma independiente y tengan dos archivos de TPS, si es que usan TPS, y luego se pueden comparar si es que hay error de medición. Vamos a hacer el ejercicio mañana de ver qué mirar para que te diga que estás bien o no. Creo que esta es la última diapositiva. Ah, no, me quedan, como, me quedan tres más. Eh, una pregunta, por ejemplo, eh, dentro de los meses que respondí la, eh, estos días, preguntaba sobre el, el uso de datos tomados de otros museos o de escáneres tomados de otros lados. ¿ya? Eh, y este paper es interesante en ese sentido. Si es, Cheering is scary. La error de medición sobre combinar datos 3D, dataset 3D. Uno puede tomar diferentes sets de múltiples data, eh, bases de datos eh, y usar modelos 3D y poder ocuparlos. Obviamente hay que tener en cuenta de que el modelo esté bien calibrado y que se puede utilizar. Ya pueden dar una mirada a este artículo y en donde se está explicado parte de, de esto. Eh, Carmelo lo explica bien sobre la ordenación. Acá hay otro artículo que dice, por ejemplo el que utiliza la, el, el equipo de las radiografías, si son distintos operadores del equipo, cambiarían mis datos, ya operador 1, operador 2, operador 3. Entonces, cuando uno trabaja con radiografía, la parte médica, ya parte dental, otras, entre otras cosas, podría encontrarse con estos problemas de el error del operador. Entonces, eh, hay que tener siempre en cuenta de que eh, hay que tener cuidado eh, de que los procedimientos y los protocolos de la radiografía sean los mismos. ¿ya? Eh, acá se hace un ejemplo, se ocupa tres, tres operadores y se observa que no hay algo, algo de la variación de los mismos datos, los mismos landmarks, pero diferente operador en la calibración de la radiografía. Entonces, hay que tener ojo con eso. Y creo que esta sí, esta sí que es la última. Esto era cortito, como les había dicho, es súper cortito, que tiene que ver con las relaciones asociadas a los. cuando falta un landmark. ¿ya? Que falte un landmark siempre es importante y siempre hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Esto ocurre relativamente cuando trabajas con fósiles, cuando trabajas con reconstrucciones ¿ya? Eh, de aspectos más complejos en vertebrados u otros organismos. ¿Ya? Por ejemplo, organismos de museo que están quebrados, etc. Eh, hay. Muchos artículos de reconstrucción, entre otras cosas. Esto es un tema muy usado en la morfometría geométrica y hay laboratorios muy poderosos en este grupo. Eh, información en Papers I. Yo directamente, dentro de mi aspecto profesional como, como investigador, no trabajo eh, con Miss Landmark aún. Dentro de las colaboraciones no, no, no lo hemos hecho antes. Hemos trabajado fuertemente en 2D. Eh, sin embargo, ahora estamos eh, incorporando eh, modelos 3D, pero esto es reciente. Por lo tanto, tampoco es que me sienta tan eh, bien respondiendo a la pregunta, por lo cual yo llamé a, a, a Nicole, que está haciendo su tesis doctoral en esto. O sea, ella debería saber bien lo que está haciendo, que les va a explicar un poco de, de, de cómo lo hace en términos de los misil-Larmac y los semi Ya, Probablemente yo estoy eh, con la... Eh, ganas de incorporarlo bien a mis clases, ¿ya? Eh, pero estoy en ese proceso. Así que, bueno, voy a dejar hasta acá eh, la clase y voy a tomar las preguntas ahora. Se fijan que era bien cortito, estamos súper bien en el horario. Bien, Rodrigo. La primera pregunta es de Miguel Moreno. Buen día. Hola. Bueno, tenía varias preguntas, pero creo que ya la mayoría las resolviste. He hecho un poquito de, 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 de análisis discriminante para, para variables morfométricas y, pues, allí lo que uno evalúa, eh, si no me equivoco, es el, la capacidad discriminante de tus variables biométricas um, eh, sobre sobre un grupo de, de, de individuos, ¿verdad? Y, y con qué certeza logran clasificarlas. Pero, pero como, me, como lo explicaste ahora, entonces no me queda muy claro cómo es que el análisis discriminante o sobre quién va a trabajar el análisis discriminante. No sé si son los landmarks, porque sí sé que en, en, en la morfometría tradicional, pues resulta que es sobre las variables, ¿verdad? Biométricas. Y si estas variables tienen capacidad de discriminar en, en grupos. Pero para el análisis ahora en, en morfometría geométrica, pues no me queda muy claro. Eso es uno. Sí. ¿Ya? Déjame responder si y te respondo la otra pregunta sigo contigo. ¿Te okay. parece? Para, para no perderme. ¿Ya? Okay. Eh, sí, el, el, siempre va a ser por landmark, Miguel. Porque lo que tenemos siempre, siempre está asociado, nuestras variables actualmente en morfometría geométrica es landmark. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre claro que estamos trabajando sobre los landmarks. Entonces lo que hace el discriminante es que te observa ¿ya? y te genera la máxima variación hacia tu pregunta. O sea, porque tú le dices a priori, quiero... Eh, estos son machos y estos son hembras, por ejemplo, ya por decírtelo de una forma así. Y entonces lo que va a hacer es va a ver la variación, la máxima variación asociada va a tus variables, que son tus landmarks, de los machos y de los hembras y te va a generar este discriminante. Y va, va a trabajar sobre eso, sobre tu pregunta a priori, que le dice al programa que discriminar, y sobre tus variables asociadas a la máxima variación de esas variables. ¿Está bien? ¿Te, te respondí? Sí. Um... Una cosita más sobre eso. Entonces, este, en este caso, el, el análisis discriminante nos podría decir uh, cuáles landmarks son los que tienen mayor peso para la discriminación. No. No. Eso es distinto. Porque lo que estoy haciendo, yo estoy discriminando para entregar una variación gráfica asociada a la máxima variación total de mis grupos. ¿Ya? No estoy buscando cuál es LAGMAR, a priori me entrega mayor información. Eso lo puedes hacer exportando las distancias de cada grupo de LAGMAR. Ya, Esto es, es diferente. Ya, eh, se, se ven de formas distintas. No están asociados al discriminante como análisis discriminante propiamente tal. ¿Eso será parte del curso? Eh, no estoy seguro, pero lo puedo responder por correo si mandas un correo. Ok, ok, gracias. La Super. segunda pregunta tenía que ver con, con, con los ejemplos que diste de, de investigaciones arqueológicas uh -huh. y el uso de la morfometría geométrica. Entonces, eh, me genera la curiosidad porque eh, los artefactos arqueológicos, pues los hicieron eh, personas, ¿no? Claro. Y en, en el entendido de que si tienes 10 flechas o 10 puntas de flechas, te, puede ser que cada, cada punta de flecha haya sido elaborada por una persona diferente. Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se maneja o qué preguntas de investigación este, son las que se abordan con en un análisis arqueológico, pensando uh -huh. en que cada flecha fue, pues la posibilidad de que cada, cada flecha fue elaborada por una persona diferente, pues debería de estar, no sé si estoy equivocado, considerado en el análisis? Claro, o sea, lo que, lo que estás buscando... En la parte arqueología, quizás si sí está conectada a Mercedes, te podría complementar mucho mejor que yo. Eh, no, no estoy seguro si Mercedes está en línea aún, eh, que ella es experta. Obviamente yo no te puedo hablar sobre, sobre la expertise de la técnica, porque no soy arqueólogo, ya. pero sí lo que puedo es demostrarte lo, por lo que yo he visto y por lo que a cual he leído. Es que lo que cuentas es parte de la historia lo que estás viendo dentro de la arqueología es parte de la historia de lo que pasó por lo tanto si hay diferentes manos en la construcción de esas flechas esa misma, esa misma historia la va a contar la matemática geométrica en sus variaciones ¿ya? pero hay, hay cosas más grandes sobre, sobre todo eh, diferentes porque en la arqueología no es que vayas a buscar un mismo sitio probablemente hay historia diferencias de sitios diferentes formas de elementos en la cual se elaboraron estas mismas flechas que te entregan formas distintas. Eh, eh, no, estamos, no estamos entrando en un concepto más biológico de la homología, porque acá no hay homología, es un, es un artefacto. Entonces, vamos más hacia la forma conectada con aspectos asociados a la historia en la cual se regenera este, este artefacto, por decirlo de alguna manera. No sé si está... Mercedes, ¿estás por ahí? ¿Conectada? Creo que no. Pero bueno, es, es eso más que nada, es esa relación. Y si, si tuvieras una pregunta más asociada hacia, hacia el aspecto... De la línea de arqueología, quizás Mercedes podría responderte el correo, eh, un correo más detallado. Ella es arqueóloga y, y, y ha enseñado geométrica en Brasil sobre la arqueología. Ok, gracias. De nada, Miguel. Siguiente pregunta: de Oscar Hernández. Oscar. Y luego voy, a hacer eh, un luego, luego voy a hacer un comentario después de Oscar, que, que no se me olvide. Dilo. Eh, sí. Hola, buen día. Eh, mi pregunta va relacionada. Bueno, yo he leído varios artículos de morfometría geométrica donde hacen análisis de CBA y veo que siempre eh, colocan el gráfico donde se ve la dispersión de los puntos y además de eso colocan las imágenes. Pero colocan la mayoría de veces o en los que yo he leído eh, un CBA positivo y un CBA negativo. Eh, eso que tiene, o sea, con respecto a qué va eso. Ya. Bueno, eh te, me voy a adelantar inmediatamente a decir que eso no está bien, porque el que se tiene que poner es la variación del PCA, ¿ya? La variación del CBA. CBA siempre, siempre es una transformación de lo que estás haciendo. El espacio de CBA no es un espacio real de forma. Por lo tanto, muchos de esos CBAs positivos y CBAs negativos eh, lo que hacen simplemente es tomar las variaciones extremas ¿ya? De los ejes positivos y negativos. Entonces, cuando uno toma las variables extremas lo que estás haciendo es tomar el ejemplo extremo de positivo, de tal forma, en tu nube de puntos, los puntos más extremos, y tu punto extremo negativo. Y lo que hace es representar el, el, la nube de puntos y que esa estaría representada por estas dos variables de formas gráficas, que son los extremos negativos y positivos de la forma. Pero esos deberían ser del PCA. El, puede ser la gráfica del CBA, pero las variables de formas deben ser sí o sí extraídas. O del promedio de forma de tus datos o del promedio del PCA. Eso tiene que quedar súper claro porque eso es un error muy común y me han llegado muchos artículos en los cuales he tenido que rechazar los papers por esos problemas que confunden el espacio de forma generado por PCA y el espacio de forma generado por un, un discriminante como el canónico. Espero que haber solucionado la pregunta. Eh, sí, profesor. Eh, con respecto a eso, ellos lo. O sea, ellos además del gráfico como tal colocan las grillas de deformación. Entonces. Es... Claro, claro. Lo que ponen son las figuras, la, las dos grillas, Exacto. la grilla positiva y la negativa. ¿Cómo se ve la forma? Entonces, en el PCA se haría lo mismo, las grillas de deformación, pero la grilla de deformación siempre tiene que venir del PCA. Listo. Lo puedes poner en el CVA, pero la grilla, el dibujo, viene de ligación de la forma. Viene del PCA. Ya, listo. Es Listo, profe, gracias. De nada. Antes, lo que les quería contar es que, bueno, eh, antes que, se, que el mayor de la gente se desconecte, voy a darles las gracias públicas a todas las personas que me escribieron un correo con ánimos. de... de a varios les respondí, a otros no alcancé, porque obviamente ayer, estuve, ayer y anteayer estuve con mucho trabajo entre preparar el curso y, y mis actividades académicas, que uno tiene. En Chile fue feriado, pero bueno, se tiene que trabajar igual. Eh. Entonces no tuve tiempo de responderles a todos. Les voy a, quiero dar las gracias a todos antes de que se empiecen a desconectar, eh, porque de verdad eh, muchos mensajes fueron muy bonitos. Les agradezco mucho por, su, por el apoyo de esto. Y, y bueno, estamos en un mundo académico en donde hay mucha envidia, hay mucho ego, hay, mucho, eh, hay mucha gente que, que critica sin pensar, etc. Y, y llegaron comentarios, llegaron mails, los que no sepan, eh, eh, gente que, que dijo algunas cosas bien feas sobre el, sobre el trabajo que se está haciendo acá. Eh, porque uno que está tratando de tener beneficios extra que le está quitando el negocio a otros que te hacen cursos de morfometría geométrica entre otras cosas me llegaron comentarios así y, y bueno, a veces esas cosas dan pena porque uno se pone más triste de que, 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 que mal de que gente que esté participando dentro del mismo curso se está viendo beneficiada por algo que no sabe, pero de, algún, de la misma manera eh, eh, toma cosas y critica por fuera, y critica a personas que realmente uno sabe que este mundo es tan grande que las cosas llegan igual eh, entonces, bueno, como les comentaba eh, y como les dije en el correo, eh, uno eh, este, este curso ¿ya? estamos aprendiendo todos juntos y, y, y resolviendo las dudas a la gente que está trabajando en introducción a la morfometría geométrica. Eso, fue, eso es lo principal de este curso. ¿ya? Cualquier persona que esté trabajando, que quiera trabajar con aspectos avanzados de la morfometría geométrica y que necesita responder cosas avanzadas de la morfometría geométrica, Puede hacerlo de alguna misma manera, puede responder, puede escribir un correo, lo podemos conversar. ¿ya? Pero tener en cuenta que el foco directo del curso es introducción. ¿ya? Y, nadie, y, y tampoco que uno, porque también llegó un comentario de que estaba tratando de mostrar que los conocimientos sobre otros morfometristas, en, en, y ustedes lo escucharon en ningún momento de las clases, eh, He tratado de sobre, de, de sobre decir que, que lo que hago yo, lo que hace mi laboratorio es mejor que otros morfometristas. De hecho, incluso es al contrario. Voy recomendando los diferentes grupos de morfometristas que hacen tales líneas. Entonces que a veces como ya da un poco de, 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 de lata, como se dice en el chileno, bien claro que, que la gente critique, critique sin pensar. Mejor converse conmigo si tiene alguna crítica y lo vamos a conversar. Eh, en línea con una cerveza y, 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 y limamos las empresas. Si hay problemas, siempre se pueden conversar hablando. ¿verdad? No es necesario eh, hablar por la espalda, eso es muy feo. Sobre todo cuando se está haciendo algo tan bonito como, como un curso que reúne tanta gente. Eso, ya. Yeah. Entonces, quería decirlo antes de que se me fuera la mayoría de la gente, que darle las gracias porque de verdad los mensajes fueron muy bonitos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta de Diana Lara. Buenos días, profesor. Hola, Dania. Diana. Uh, mire, yo voy a hacer una pregunta que posiblemente resulte más bien como de la clase pasada, pero igual este, también está un poco relacionada con la de estas dos clases. Súper. Y, y, y mi pregunta es: que yo trabajo con ontogenia de libélulas. Ya. Entonces, lo que yo, mi, mi duda que me resultó es: eh, yo quiero comparar varias. Estructuras entre los distintos estadios. Eh, sea, por ejemplo, estructuras de la cabeza, las patas, las alas, de distintas este, matas. Entonces, lo que yo tengo de duda es si se digitalizan eh, todas en el mismo archivo o se digitaliza cada estructura de manera igual. Te estoy perdiendo, pero parece que entendí la pregunta. Se, se, la se primera trecom... pregunta. Ya, la primera pregunta es que tienes que hacerlo de forma independiente. O sea, digitaliza todas las alas eh, de los diferentes estados genéticos eh, en un archivo. Digitaliza todas las, eh, no sé, po, eh, eh, tagmas, eh, no sé, po, la, eh, tórax, etcétera, lo que sea. No, no, eh, se, se digitalizan de forma independiente, porque obviamente el más que pongas en las alas va a ser diferente al lama que pongas en otra estructura. Y los grabas de okay. forma independiente y eso se puede subir todo en el mismo software y lo analizas de forma independiente, pero, pero deben estar eh, digitalizados de forma independiente. Ah, perfecto. Y continuando con eso, bueno, eh, al momento de hacer el, el análisis de procrustes, tengo entendido que para la, es como un paso extra para medir el análogo, para hacer el análisis de alometría en, en ontogenia. ¿Ya? Entonces, no sé, si este, usted podría explicarme un poco cómo es este procedimiento. Sí, eh, mira, lo vamos a ver súper bien en la siguiente clase, teórica. Ah, ok. ¿Ya? Uh -huh. Porque no me quiero adelantar uh -huh. mucho, porque, pero lo, lo que principal tienes que tener en cuenta es que todo eso viene debajo de una regresión multivariada. O sea, vamos a ver lo que es el análisis de regresión. Eh, es una regresión multivariada porque trabaja bajo un espacio multidimensional y luego esa regresión te entrega datos. Y esos datos tienen residuales. Y esos residuales son los que contienen lo que no contienen la alometría y otros que tienen contienen la alometría. Y lo que se hace es una matriz de covarianza sobre esos datos y ahí tú ves un espacio de forma sin alometría. Lo vamos a hacer, y lo vamos a practicar y lo vamos a hacer bien y lo voy a explicar con mucho más detalle en la clase siguiente de alometría. ¿Bien? Ah, muy bien. Y también, bueno, otro comentario nada más es, eh, estaba leyendo y llegué como un consenso de varias publicaciones en donde se comenta que la superposición no elimina como tal el efecto del tamaño en, en estudios ontogenéticos. genéticos. Entonces, no sé si capté bien ese mensaje o, o estoy equivocada. Lo que pasa es que es una buena pregunta y hasta aquí quedamos con dos preguntas porque no podemos quitarle preguntas a los demás también. Eh, esa pregunta es súper buena lo que hace es estandariza el tamaño a centroide cero ojo, estandariza el tamaño, remove el tamaño estandarizando centroide cero, pero no es que estés removiendo el tamaño propiamente tal, el tamaño se mantiene ¿se mantiene cómo? se mantiene como alometría, que es la relación del tamaño en la forma ¿ya? Okay. y luego tú sí. trabajas sobre los aspectos alométricos pero, pero lo que hace siempre Christi es estandarizar un centroide ya que te junta todo en uno, pero no eliminas, no, no estás eliminando. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor, y eh, ánimo con la clase. De nada. Rodrigo. Muy bien, siguiente pregunta de Nicole Vargas. Hola. Hola. Eh, bueno, tengo dos preguntas. Una es respecto a la, a la medición del error. Eh, en algunos artículos he escuchado que se llama repetibilidad. ¿Es correcta eso? ¿Sí? sí, hay formas, que, hay formas en que, que, que le indican de diferentes maneras, pero claro, repetibilidad es el rep error de medición en la cual repites las mediciones. Es, bueno, es eh, en, en mi trabajo de grado, pues trabajé con mosquitos y eh, bueno, utilicé morfometría tradicional y morfometría geométrica. En la morfometría tradicional eh, hice una estimación del tamaño de muestra, entonces más o menos salía que los datos se, se estabilizaban con entre 30 y 40 individuos, okay. entonces, pero yo en total utilicé 100 individuos por población. Uh -huh. Cuando hice el análisis de morfometría geométrica... Pues para hacer la medición del error, yo utilicé como un tamaño de muestra por cada población de 30 individuos para poder hacer la, ese análisis de, de la medición del error. O sea, tomaba como dos veces la medición de la misma fotografía. Es, de esos 30, es ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en total tenía como 60, pues dos mediciones de 30 alas por cada población. Eso no hay problema. Eso es una forma de hacerlo. Eh... O es una forma de hacerlo cuando tienes muchos individuos, ¿ya? Pero si tienes 100 solamente en cada población, yo te recomendaría, eh, Diana, con Diana estoy hablando, ¿cierto? No me acuerdo. No, Nicole. Con Nicole, con Nicole, eh, Nicole, yo te recomendaría que los uses todos, ¿ya? No te va, no te va a tomar mucho tiempo llegar a 100 si es que solamente van a ser eh, esos 100 o esos 200 bichos. Eh, va a ser un día o dos días más. Ya cuando tienes más de mil, obviamente mejor es tomar una muestra de cada población, 20 cada uno, si es que son 10, 15 poblaciones, etc. Pero si son así de poquito, yo, yo te recomendaría un esfuerzo un poquito más grande y, y hacerlo, y digitalizarlas todas de nuevo, todas. Así te aseguras directamente de que tu puesta de landmark siempre fue correcta en, las, en, en, en cada grupo de población. Ok, bueno, y, y la segunda pregunta es respecto pues, al, al análisis discriminante. Bueno, si, si nosotros utilizamos estos los Relative Words, serían nuestros componentes principales. ¿Cuándo usas TPS? Eh, pues yo, el programa que yo utilicé fue Click. Y eh, digamos que lo que miraba es que tiene como, como los unos parámetros muy parecidos al otro programa, o sea, sí. creo que no, no, no yeah. hay mucha diferencia sí sí Entonces, yo te recomendaría que no, no se use no utilices relative works por, por pero, pero bueno se usaba se, se, se usaba el relative Warps, en la cual te, te, es un similar componente principal pero simplemente dejar súper claro de que como les comenté al comienzo de la clase el relative warp viene de las combinaciones del principal y partial warp, en la cual a veces es necesario un componente adicional matemático para poder generar la explicación de ese espacio. Si te fijaste, cuando mostré el ejemplo, puse un punto en el espacio de relative warp en donde no había nada, pero me mostraba una forma. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese espacio tiene formas adicionales que no están ahí calculadas de forma matemática y que deberían ser, cuidadas, deberían ser muy cuidadosos. Eso se soluciona directamente cuando trabajas con el software como MorphoJ o R, que eh, trabajan directamente el PCA del los, de los, de los RAW, de, los, de las coordenadas de robustez. Okay Ok, y ya para terminar, profe, es respecto. Bueno, uno podría hacer un análisis de varianza con los componentes principales, o sea, con los dos pr componentes principales que representan la mayor variación. Yo recomiendo que no. O sea, se puede, pero hay que hacerlo independiente. O sea, tiene que ser un análisis de varianza independiente por, por, por vía, una vía componente 1, una vía componente 2. Pero yo recomiendo que no, o sea, no es necesario. Vamos a aprender eh, dentro de la práctica que hay otras formas mejores de poder diferenciar, por ejemplo, permutaciones entre grupos, la varianza que hay entre, entre cada uno de estos eh, set datos, de datos. Más que. Eh, trabajar directamente con un, uno de los componentes que simplemente te explica una parte de la variación de la forma. ¿Ya? Sí, ya. Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bien. Voy a responder una pregunta que eh, me llegó al, al chat y Rodrigo me la pasó. Por lo tanto, la voy a responder directamente. Es que es de Daniel Espinosa, que preguntaba cómo se calcula el error o precisión de los datos trabajados y cuál es el error aceptable. Eso lo vamos a ver en la, en la práctica. Pero bueno, se calcula, como ya lo expliqué recién en la clase, que son los, los dos set de datos, obviamente, ¿ya? Eh, de repeticiones. Se juntan los dos set de datos en un set, y ese set se le calcula una nova de procrustes, que es el grada de Morfo J, eh, y se evalúan las relaciones que hay en los cuadrados medios del error y de los individuos. Lo vamos a hacer va a quedar súper claro cuando lo veamos mañana en el ejemplo de la clase. Y tengo otra pregunta en el chat de Suania Colón Pineiro, se trabaja en desarrollo en ranas, uno puede integrar series de desarrollo donde tienes individuos que todavía no han desarrollado alguna estructura, depende de los números del número de la ¿ya? Pero la respuesta es sí se puede mediante un partial square donde tengas un set A, un set B de, de, de estado estados de desarrollo distintos y quieras ver cómo se correlacionan y si tienen alguna relación entre sí con estos puntos. Pero eh, es la única manera que puede ser con un PLS. Así que, eso. Eh, Rodrigo, ¿su segunda siguiente pregunta? Siguiente de Diana Lara. No, Diana ya preguntó, creo. Ah, ella preguntó ya. Carlos Viviano. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Eh. Buenas, profesor. Eh, tengo una pregunta respecto a PCA y el análisis discriminante. Eh, en estadística tradicional, para aplicar PCA y CBA, se pide que los datos cumplan con una serie de requisitos. Por ejemplo, en PCA, de que no haya típicos, que la distribución no sea muy asimétrica, que haya multicolinealidad. En discriminantes, que haya normalidad multivariante, homocedasticidad, etc. ¿no? En el caso de morfometría geométrica, eh, también se hace este tipo de. Eh, este tipo de. Eh, de correcciones. Correcciones, exactamente. No, no, no es necesario. ¿Y Porque a qué se debe esto? Se debe que estás estandarizando directamente bajo Procrustes. ¿Ya? Ah, Cuando tú okay. haces Procrustes estás estandarizando tus variables. Ya no necesitas, no tienes. Eh, no estás viendo eh, eh, homostasicidad, ¿cómo se dice? no... no. Hay, hay, muchos, hay muchas. Variables que cuando uno trabaja con fumetría tradicional, que, que tiene que uno eh, tratar de que estén en la misma escala de variación que tú estás evaluando. ¿ya? Eh, para poder hacer correlaciones, diferentes escalas de correlación. Acá, como trabajamos en un aspecto multidimensional, Procrustes se encarga de hacer todos esos arreglos, de todas esas estandarizaciones, eh, y, y luego todos esos datos se van a matrices. Por lo tanto, no, no es necesario. Eh, hacer alguna corrección aso asociada a esos datos. A lo más, la corrección adicional podría ser, pero que no es una corrección tampoco, sino que tiene que ver de, con tu decisión personal, es cantidad de individuos que tengas por la cantidad de lambda. Y eso es lo más posible. Ahora, en regresiones, a veces lo que se hace es corregir por logaritmo ya los datos de la regresión, cuando tienes mucha variable en tamaño, pero es la única que, adicional que se usa. Espero haber respondido tu, tu sí. pregunta. Muchas gracias. De nada. Seguimos con Mercedes Ogumura. Hola, Hugo. No, simplemente para decir que cuando uno eh, cae la internet es cuando lo llaman. Así ah. que creo que alguien preguntó sobre arqueología. No sé si aún está en clase o no, pero. Bueno, o quizás puedes escribirme después y, y ya charlamos, no quiero retrasarte mucho. Te cuento, Mercedes, para que se, se las puedas responder. Lo que pasa es que preguntaba justamente un estudiante: preguntaba sobre, eh, porque cuando uno en biología busca los aspectos asociados a la, a la homología o a los aspectos biológicos de los cambios, eh, él preguntaba asociado a la construcción de las flechas, por ejemplo, en un aspecto histórico en la arqueología. Entonces, si se podía ver, por ejemplo, la, las diferentes, o cómo se hacía cuando eran diferentes personas que construían estas flechas, eh, cómo, ¿cómo se podía relacionar esto desde el punto de vista geométrico en, en el espacio? ¿Se ve la mano distinta del constructor o se ve la historia en particular de lo que pasa? Acho que, lo que se ve más, eh, sería la historia, o sea, lo que receber com mais clareza seria a história, ou seja, o que seria cultural, o da tradição de hacerse, por exemplo, uma ponta de flecha. E eh, assim, por isso, eh, se si, si puderes estudar a forma dessas pontas, eh, puedes ver que há cambios em la forma e que normalmente, nem no, sempre, pelo que podem ser eh, relacionadas a diferentes territórios, a diferentes regiões ou a diferentes cronologias. E outras coisas importantes também que se pode ser arqueologia eh, que nós outros às vezes discutimos muito a ideia de estilo e função, ou seja, eh, coisas que em nos artefatos podem variar um pouquinho mais que seria estilo. Então sim, sí, pode fazer uma vasija cerâmica e pintá-la de rojo ou de branco, pero a funciona, bueno, essa vasija serve para e tem determinada forma e ah que gracioso gatos! <laughs> sí, eh, pues. Bueno e isso também me foi algo que descobri, não usando morfometria, porque se pode ver os cambios de forma e interpretá-los de acordo com outros abordagens teóricos. Súper, sí. Qué bueno, qué bueno que volviste, Mercedes. Qué lástima que se haya caído tu internet, pero bueno, para las personas que estén trabajando en el aspecto arqueológicos pueden contactar directamente a, a Mercedes. Eh, como les comentaba en clase, ella tiene ese artículo asociado a la arqueología y está trabajando directamente en estas áreas y dicta algo de Hemos Cometido Social a la Arqueología en, en, en Sao Paulo. Entonces, cualquier cosa ya pueden eh, hablar con ella. Gracias, Mercedes. Uy, por nada. Eh, lo dejo en el chat, mi email, si alguien se me interesa, agradezco. Dale. Rodrigo, la siguiente pregunta. Bien, Carlos Viviano ya preguntó, William Campillay. William. Eh, hola, bueno, eh, siempre agradecido y, y hablando de la curiosidad en el sentido de que me, me, me llama mucho la atención esta área de investigación y nunca he trabajado, por supuesto, en esta área entonces, lo que quiero rescatar es lo siguiente, es cómo, eh, eh, ¿dónde eh, en este proceso de investigación del estudio de la forma, eh, eh, usted, Hugo, se siente como un naturalista investigando, o sea, ¿dónde, dónde incorpora esa, ese componente naturalista? Porque pareciera que de repente incluso se puede, se puede au automatizar todo esto. Digamos, hay un robot que pone los larmas y después los larmas, una vez que ya tiene una colocado los, los LARMAC, digamos, eh, uno puede llamar a un robot y hacerle todo este análisis estadístico. Entonces, mi pregunta es como un poco más así como de la ciencia, y decir, ¿cuándo en este proceso de investigación usted se siente como un naturalista? ¿Dónde coloca el ojo del, del naturalista? ¿En qué parte Perfecto. del proceso? Qué buena sí, pregunta. Eso. Qué buena pregunta. Eh, ya. Te la voy a responder de, de una forma súper, súper simple. Eh, cuando tú ves un TCA. Ya, vamos a ir a la, a la parte gráfica, después vamos a ir a parte de la parte de, de, del robot, de las y todo eso. Cuando tú ves un PCA y ves diferenciaciones de grupos, ¿vale? cuando ves que tienes un set A, un set B, que están diferenciados de alguna forma, de alguna manera. El PCA en, en, en sí, como es un análisis ordinal, no tiene ninguna pregunta a priori estadística o matemática o de grupo. ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú sabes, por, porque tú conoces tu grupo, que este es macho y que este es hembra. ¿Ya? y le pusiste un clasificador de macho y hembra eh, y el PCA te mostró dos sets de puntos super separados entre machos y hembras. Entonces ahí tú ya estás diciendo ah esta herramienta en esta estructura por ejemplo del ala me está contando que existe ya aspectos asociados al dimorfismo sexual del grupo que pone el ala que no es una, que probablemente para algunos grupos de, de organismos no es un aspecto sexual. ¿Ya? No es un organismo de, de reproducción directamente, a menos que tengas aspectos de cortejo utilizando las alas. Hay algunas moscas que vuelan y que mueven las alas y las utilizan para el cortejo. Por lo tanto, necesitan modificar esa ala. Entonces, algunos grupos de machos van a tener variaciones distintas al tipo de cortejo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas variaciones que tú ves en el PCA ¿ya? pueden tener muchas explicaciones. Muchas explicaciones desde el punto de vista biológico. ¿ya? Pero... Si no existiera el conocimiento del grupo, si no existiera lo poco que, que has visto y que te gustaría preguntar, eh, y ves esas variaciones, probablemente ni siquiera sabes si son machos y hembras, no vas a saber qué responder. ¿sí? No, si no tienes idea que tu grupo se separaron, eh, luego empieza la inferencia, la inferencia en el sentido de ya, chuta, no sé si son machos y hembras, se separaron en dos. Entonces ya, ¿qué viene? Provienen, por ejemplo, de ambientes perturbados no perturbados, por lo tanto... Eh, hubo una conexión en la cual el pesticida se conectó al proceso del desarrollo de la población A. Entonces yo voy y estudio, por ejemplo, los, la, los, los elementos de pesticida que pueda tener esa población. Y los elementos, y tuve elementos de pesticida, veo el PCA, 29 9 puntos. Ahí está. Puede ser el efecto del pesticida sobre la población. Entonces me entregó factores asimétricos. Entonces, pero eso puede ser, una, puede ser la fase cuando ya viste. Pero después viene, viene la fase del naturalista. Yo, yo me considero un supernaturalista. naturalista. Me encanta entender la historia de vida de los organismos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy, te puedo recomendar lo que estamos haciendo en el proyecto Fondsita actual que estamos trabajando, que estamos estudiando las migraciones de mariposas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como la mariposa como la puede ser extremadamente migratoria, el aspecto alar que hemos, hemos encontrado necesita volar tanto a 5.000 metros planos como metros de altura, perdón. Eh, como a cero. Entonces, una pregunta a priori que yo podría hacerme es que la, la, la morfología alar debería ser la misma a 5.000 y a cero, porque está haciendo un proceso migratorio y esa puede ser la misma. Entonces, si me encuentro poblaciones distintas, podría llegar a decir que a lo mejor no están migrando y son poblaciones estables. Entonces, ahí empieza el juego del, de la, del naturalista a, a, a lo que estás observando con la geometría de los datos. Desde el punto de vista robot, sí, hay robots que ponen los puntos adicionales y eso está mal. Yo siempre lo he dicho y estaba en foros de enfermería geométrica años atrás, en donde hemos criticado las automatizaciones de la puesta del Atma, porque la automatización viene de un patrón, viene de un modelo. No estoy diciendo que los patrones estén, porque para patrones en, en, en los estudios de ingeniería son muy útiles. Pero cuando uno está metiendo un poco de historia adicional, ¿ya? es necesario que sea el ojo del investigador el que ponga el LADNAR. Porque el patrón te lo va a poner todo siempre de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma, que es el patrón eje, eje eh, que, es, que se pone. Entonces, por ejemplo, aspectos asociados a las simetrías o simetrías se pierden cuando uno usa sus patrones de puesta de LAMA. No sé si respondí bien, William. Súper super bien, muchas gracias. Sí, esa, 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 pregunta, esa pregunta también damos cerveza, lo bueno que tú estás en tal, <laughs> así que sí. eh, eso se puede responder mejor con, con una cerveza. Ya, sí, gracias. De nada, siguiente gracias. pregunta. Siguiente de Florencia Sabena. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, gracias. Este, mi pregunta es respecto a lo que dijo al principio de la clase sobre que el análisis discriminante se puede usar para graficar, pero eh, por lo que entendí no se podría usar como una, un método estadístico. ¿Ya? Yeah. ¿Esto se aplicaría para este tipo de análisis o en morfometría lineal tampoco sería correcto utilizarlo? No, no, no. no. Está, son cosas distintas, ¿ya? ¿Yeah? Ah, okay. Sí, sí, cosas distintas. En, en morfometría lineal se usa. Porque tú defines y buscas la variable y, y, y estás buscando lo que estás. Pero, ¿qué pasa? Pasa que hay una cosa distinta: es el análisis discriminante, como, como propiamente tal análisis, y el otro es el análisis estadístico que proviene del análisis discriminante. ¿Ya? No sé si es esa diferencia proviene en la cual una cosa está utilizada para discriminar las variables. Y la otra está para compararlas o ver cuál tal es efectiva. Entonces, por ejemplo, en morfometría geométrica se utilizan permutaciones. Y en permutaciones son, son, son válidas entre grupos, que los grupos te lo entregó el canónico. Entonces, hay que eh, diferenciar ahí. Eh, una cosa es la discriminación gráfica que tú observas, y eso está bien. Y la otra es el análisis que utilizas para poder hacer la diferenciación entre grupos. No sé si se está. Sí, 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 sí ahora sí. Sí, ¿Tu... sí, me había quedado eso colgado. Gracias. De nada? Muchas gracias. Muy bien. Alma sí. Adelia Méndez. Hola, nuevamente yo. Hola. Este, Tengo dos dudas y tal vez una es como muy básica, pero pues soy como nueva en esto. Yo trabajo con cerebros de reptiles y no he encontrado muchos papers acerca de eso, ¿no? Es un poco complicado. Wow. Y tengo la duda de, de que eh, para mi trabajo de tesis yo estoy haciendo parte de morfometría tradicional y morfogeométrica. Para la morfogeométrica utilizo el IMP, pero eh, en morfo tradicional cuando hice también este correlaciones. Me dice que hay variables que sí están relacionadas y otras que no tienen tanta significancia. Entonces, cuando yo haga la parte de morfometría geométrica, ¿es necesario igual que haga todas o puedo no hacer las que me dicen que no son tan significantes? A ver. ¿Cómo podría trabajar eso? ¿Cómo? ¿Qué, qué es? Perdón, que me perdí en una parte. ¿Qué son no tan significantes? Ajá, o se me dice que hay unas que tienen una relación muy significativa y otras me dicen que en realidad este, no tienen esa significancia tan grande como las otras. Eso, eso es con las variables lineales. Ajá, entonces para la parte de morfogeométrica, por ejemplo, tendría que hacer la, morfome la morfometría de todas las variables o solamente puedo hacer como las. Las no. que me dicen que sí son significativas. Ya, súper. Lo que pasa es que eh, no, tú no haces la morfometría geométrica de las variables. O sea, eso, eso es eh, punto uno. Eh, lo que haces es la morfometría geométrica de la estructura en general. O sea, en este caso son cerebros, ¿o no, Alma? Sí. Son cerebros. Ya. El, el cerebro es una estructura bastante quizás compleja para el uso de la morfometría geométrica. Sin embargo, creo que he visto algo del uso en, en la cual... Eh, Toman más que nada como el contorno o, o parte de la superficie del cerebro eh, digitalizada con semiladas, cosas así. Ya, Hay, son, son, son dos temas completamente independientes. Ya, lo que tú puedes hacer simplemente puedes juntar las variables que te dieron significativas lineales y después juntarlas con lo que te dé el aspecto general de la forma del caño usando cerebro, usando una familia geométrica. Pero no es que las variables que tengas adicionales las uses dentro de las variables geométricas porque la variable geométrica va a ser una completa que van a ser tus láminas. No sé si me, se me, me entiende Ah, ok. Es que, por ejemplo, yo relaciono el LHC, la longitud acá con el tamaño del cerebro. Entonces, para el cerebro estoy tomando tres vistas. La... la ay, ¿Cómo se llama? La ventral, la lateral ¿Ya? derecha... Y sí. la superior. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que la ventral no es significativa a comparación de las otras dos vistas. ¿Con tu variable lineal? la forma. Ajá. Entonces, para, ajá, para la, la morfometría, entonces nada más estoy utilizando la superior y la lateral y no estoy manejando la ventral. Es que no te. No, es que. Sí, tienes la confusión acá. Acá lo que está, una cosa es la geométrica y la otra cosa es la lineal, ¿ya? El, en la geométrica tú puedes usar las diferentes partes y hacer PLS, o sea, hacer co, ver covariación, si sí es que las líneas son importantes en el aspecto de la forma. Pero eh, no, no hay linealidad en la comparación de un aspecto asociado a la forma distinta en donde cada uno de los landmarks te entrega una información independiente, a las líneas que tengas. Entonces, eh, si tienes tres vistas que con Landmark ya hechas, es distinto a lo que tengas con líneas. No sé si estoy entendiendo bien lo que tú estás tratando de comparar. O sea, si, si la comparación es lineal con geométrica, desde el punto de vista del ejercicio de la comparación, eso, lo tiene, eso se puede hacer solamente con un, con un PLS. Es la única manera. ¿Ya? a menos que exportas variables y hagas regresiones con las variables adicionales eh, es la única forma que se puede hacer entonces eh, yo creo que eh, si tienes las marqueadas de los cerebros, las tres vistas ocúpalas, ve qué tan informativas son en el, en el momento de discriminar tus grupos cuán, cuán informativos son con diferencia de las lineales y, y después piensa en la conectividad con ambos si es que no logro entender bien la pregunta, quizás después me puede escribir un correo y podemos mirar bien eh, de qué se trata en la, la, tus figuras. Perfecto, muchas gracias. De nada. A continuación, Edgardo Londoño. Edgardo. Hola, Hugo, gracias, gracias por, por la clase de hoy, muy entretenida. De nada. Eh, tengo una pregunta más como práctica. Y es en la colocación de los landmarks utilizando el TPS. ¿Ya? Cuando ya. los pones, utilizas el ratón para poner el punto, pero eh, en algunas ocasiones, digamos, dependiendo del pulso del usuario, podría quedar un poquito más corrido y eso. Uy, sí, eh, sí. ¿Existe la posibilidad de utilizar las teclas, las flechas para mover ese punto, ajustarlo, hacerlo más fino o, o no se puede? Solamente toca con, eh... con el ratón. Buena pregunta, creo que no. Rodrigo, ¿tú has intentado con flechas? Con flechas no. No, no, Edgardo, nunca lo intenté. Es que la verdad es que tu pregunta va a que yo nunca lo he intentado. ¿Ya? Entonces, okay. entonces <laughs> quizás puedo hacer la prueba hoy día, eh, mirar si lo puedo hacer y después te dar un correo, pero la verdad que yo no lo he intentado, porque sí, la fecha la es mucho más precisa y puedes poner después el puntito súper bien en donde lo donde lo quieras poner eh, y, y, y te evitas un poco el, el, el tiritón del mouse que siempre uno puede tenerlo eh, no sé la respuesta directa así fácil en TP, para TPS para TPS no sé lo voy a probar y, y te puedo contar Dale, muchas gracias de, de nada de nada A ver, mientras respondo voy a abrirlo el tira Rodrigo ¿Mm? Sí, yo voy a ver voy a jugar a ver si todo... hola buenos días hola ah, muchas gracias Hugo antes que nada bueno a mí también se me cayó el internet cuando estabas hablando de, de la gente que se quejó por lo del curso pero quisiera decirte que la mayoría lo agradecemos muchísimo y que estamos muy contentos de que, hayas, de que te hayas tomado el tiempo para hacerlo y para compartir esto con nosotros eh, mi, pregunta, mi pregunta va relacionada con el PCA y CBA. Me quedé con la idea de que para decidir si debo hacer el CBA o no, aparte de que los revisores lo pidan, es <laughs> gráficamente, si yo veo el scatter plot de los individuos en el PCA y veo lo que quiero ver o lo que yo espero ver, ¿me puedo quedar ahí o hay otras eh, maneras de, de decidir si me sigo con el siguiente análisis? Ya, buena pregunta. De eh, paso, le respondo a Edgardo, no puedo hacerlo. Seleccioné el, el landmark eh, y moví la flecha y no, no me cambia nada. Entonces, no se puede directamente, al menos así de la forma más simple, que es clic en el punto y mover la flecha, no sirve. Entonces, voy a estudiar un poquito más ese tema. Para la respuesta de, de, de la pregunta sobre la decisión de aquí, dónde ir más allá en el análisis, bueno, yo siempre recomiendo. Al estudiante que quiere empezar a hacerlo, que si el PCA sí es clarito, ya te muestra las diferenciaciones entre grupos que tú buscas dentro de tus aspectos biológicos, o te muestra alguno, algo que no sabías que pasó, que estaba ahí, ya por ejemplo datos en el PC2 eh, que están más diferenciados, eh, te quedes con eso como base, ya no te vayas al discriminante ni al CBA, eso no es necesario, eh, y busques después otros tipos de, 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 de de relacionar tus datos por si andan buscando otras preguntas, como por ejemplo regresiones, eh, eh, filogenias eh, o, o covariaciones de distintos tipos, eh, relaciones con otras variables ambientales, etc. Pero desde el punto de vista de la visualización de la forma a priori, en base a sus diferencias, si el PCA es claro, ahí te quedas. No pases al CBA. El CBA no es necesario hacerlo si el, CBA, el PCA es claro. No sé si respondí bien. Sí, eh, ahorita acabo. Bueno, esa era la idea que te quería plantear. En algunos, en algunos eh, papers o comentarios he escuchado que el CBA o el discriminante lo que hace es forzar los grupos. ¿Tú, tú qué opinas al respecto? Es que fuerza a los grupos. ¿ya? Siempre, eh, siempre que creas un grupo adicional, que crees un eje nuevo asociado a la varianza, es máxima varianza, ¿ya? es forzar un grupo porque lo que hace simplemente es lo que estás tratando de hacer, es que de lo que queda de varianza adicional, porque lo que hace es la máxima varianza, lo que queda de varianza adicional de tu set de datos, que es bien variable, o sea, bastante disperso, eh, tienes un set de datos que, es bien, que está bien, bien eh, solapado entre sí, pero tienes algún set de datos que, si bien son más variables, están por fuera de ese solapación. Entonces, lo que hace se es que toma la máxima variación de estos que se escapan, ¿Ya? Y te va a generar ya una nueva, un nuevo análisis, que es el canónico propiamente tal, que, pero que viene de esa variación adicional para juntarte estos grupos a priori que tú le estás mencionando. Entonces, sí o sí, está for, sí, o sí estás creando. Por eso cuando yo le digo que tengan mucho cuidado cuando ustedes utilicen, por ejemplo, el porcentaje de explicación del CBA, porque ese porcentaje de explicación no tiene ningún sentido. No, no es... No es algo que, que explique la variación de la forma, sino que explica, explica la variación de una creación de nuevos ejes. Pero, pero sí, pero una cosa es que lo fuerce y otra cosa es que lo, lo utilice y que sea, que, sea, que sea útil. Para varios casos, hacerse vea es bien útil y se usa. Pero lo importante en este caso es que el, que el investigador que lo utiliza ya sea capaz de poner en los resultados y en la metodología el por qué lo está usando. Y con okay. eso Dejas claro al revisor que te va a tomar tu artículo y que de primera va a decir, ah, oye, este no se vea, no lo debería usar. Tú le explicas por qué está usando se vea. Ok, ¿Qué? muchas gracias. De nada. María Belén Fernández. Te escuchamos, María Belén. Hola, hola, Hugo, muchas gracias. Eh, hey, hola. Mi pregunta es: Acá un la poco más... No, no, no lo conocemos. Ah, entonces te es muy, muy parecido a otra persona. Cuéntame, María Bela. Sí, mi pregunta es un poco más básica. Eh, me perdí un poco con, cuando explicaste el análisis discriminante y el análisis canónico. No entiendo ¿Ya? bien cuál era la diferencia. Es el, sub, el número de datos. Para el discriminante siempre son solo dos. Ya comparas un par. Y, y cuando. Cuando sumas de 2 a 3 y más, tienes que obligatoriamente hacer canónico. Entonces, el análisis discriminante simplemente es un análisis que está hecho para comparar pares, para comparar dos sets de datos. ¿Dos grupos? Sí. Okay. Solo dos grupos. No hay discriminantes de más de dos. ¿ya? Ahí rápidamente pasas al siguiente eh, análisis que es el canónico. Ok, muchas gracias. De nada. Rodrigo. Eh, Luis Salinas. Uh -huh. Luis Salinas, ya. Hola, Hugo. ¿Qué Hola. Bien, ¿Cómo has estado? Eh, pues primero, para agradecerle pues, por la disposición y por todo, ¿no? Por compartir sus, por, por, sus conocimiento. Segundo, pues para comentarle que yo soy de las personas que comenzó de cero esto de la morfometría geométrica. Yo trabajo con insectos. Sí, eh, tengo dos, dos preguntas. La primera pregunta es: ¿se han hecho. Estudios morfométricos comparando diferentes fenotipos en una misma especie. Diferentes fenotipos, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, eh, ¿cómo haría la, mor la, la, la morfometría en, en poblaciones de organismos con diferentes fenotipos? Ah, te refieres, por ejemplo, elegir eh, diferentes fenotipos, te refieres a diferentes tipos de alas, pero de una misma especie. ¿Hala en una misma especie? ¿O no? Sí, sí, por ejemplo, en, en, por ejemplo hay organismos que tienen diferentes fenotipos en general, que son, usted los mira, que son la misma especie, pero diferentes son diferentes. Eh, sí, la sí. misma especie, pero tienen diferentes fenótipos. Tienen una raya y usted los puede identificar que definitivamente son poblaciones diferentes, pero taxonómicamente son la misma especie. Ya. Morfológicamente son diferentes, pero taxonómicamente son, son lo mismo. Entonces, Exacto. mi pregunta es, ¿si ¿sí han, han habido estudios que trabajen a nivel de morfometría comparando estas diferencias morfológicas de una misma especie? Sí, 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 Luis. Hay, hay trabajos ¿En, así, insectos? en insectos que han utilizado o que han eh, evaluado aspectos ya asociados al fenotipo del mismo grupo, que por ejemplo, por ejemplo, que conecta la morfometría con otros aspectos adicionales, por ejemplo, el polifenismo. ¿ya? poliferismo cromático de una misma especie que te puede diferenciar 20 subespecies pero es la misma eh, entre otros aspectos asociados a un mismo grupo de, de, de animal que está sometido a aspectos plásticos debido a la población pero que es la misma especie nosotros por ejemplo con mi eh, con Rodrigo por ejemplo Rodrigo eh, eh, hizo su tesis de, de, de grado la, la primera, el pregrado eh, la hizo trabajando una especie invasora ¿Ya? La misma especie que eh, colonizó a Chile como invasora en, y copiando diferentes grados, diferentes tipos de nutrición. O sea, es una misma especie, pero que tiene aspectos nutricionales como, como generalista distintos. Por lo tanto, va a modificar su aspecto plástico asociado a lo que come. Entre otras cosas. ¿Ya? Pero sí, si se han hecho esos aspectos, se han hecho trabajos de ese tipo. Bueno, y otra preguntita que también tengo. Eh, a veces... Ya, yo, traba, yo trabajaba, bueno, he trabajado con efemeróptera. Eh, ¿Ya? ¿Cierto? Y eh, en efemeróptera, dentro de, lo, de las familias, hay una familia que se llama Betide. Esa familia Betide, usted solamente le, a veces, la mayoría de las, de las especies, usted las puede identificar solamente con ninfas, porque con adultos es, es, es muy complicado ¿Porque son iguales? colectar a... Cómo ah, colectarlos, colectarlos es difícil. Sí, o colectarlos o criarlos es muy complicado. Yeah. Ellos, ellos son muy sensibles. Los, los, los efemérides en general son muy sensibles y ahí, en general la familia Betty es muy complicada trabajar con adultos porque ellos son muy sensibles. Ya, yeah, perfecto. Entonces uno trabaja es con ninfas. Uh -huh. Mi pregunta acá es y, entre, y cómo, cómo, cómo ellos son tan difíciles de criar. No tenemos unos eh, instar diferentes. Para mirar definitivamente si en, si en cada instar hay unas diferencias morfométricas como tal. Claro. Entonces, no, normalmente vamos a un río o una quebrada y colectamos individuos de un género X, uh -huh. de una especie X, de diferentes instars. Entonces, mi pregunta es: Ah, bueno, este y este, y estas, hay grupos que son crípticos. Yeah. ¿cierto? Son, especies, son especies totalmente crípticas, uh -huh. que ustedes morfológicamente. Son iguales. Sí, no se pueden separar ya. porque no se, no se pueden separar. Entonces mi pregunta es, como estas especies son críticas y como no tenemos diferente, eh, no podemos colectar diferentes instars porque no porque es complicado la colecta de diferentes instars, sino que simplemente colectamos un individuo de instars diferentes. ¿Sí me entiende? Es cómo podríamos trabajar la morfometría con cuando vamos a colectar sin saber qué instar es, pero con con diferentes instars. Sí, no sé mira, si está muy sí. confundido. No, no, sí, te, te entiendo perfectamente, Luis. Eh, Como a priori una va una pregunta adicional sobre tu pregunta? Los instars, los diferentes instars que tienes, que son las diferentes ninfas del crecimiento de la efemeróptera, ¿cambian mucho su morfología en diferente el instar 3 con el instar 4? ¿Hay nuevos aspectos de la morfología? Pues la verdad, hasta el momento yo no sé, porque yo solamente he trabajado con taxonomía, pero no, nunca he trabajado con instar. Pero yo me imagino por, 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 la, por el desenvolvimiento de, de, los, de los organismos que en cada instar va, va a mudar, desde el instar 1 al instar 5, Just, va a mudar el, el tamaño. Justamente. Y, hay, y el tamaño de algunas, de algunas estructuras morfológicas. Entonces, pero como nosotros no podemos criar esos organismos, sino que simplemente vamos a campo y colectamos digamos que de la especie X claro. colectamos de, de, eh, individuos de diferentes instantes me gustaría saber si con la morfología si la, la morfometría nos podría ayudar a, a, a solucionar ese sí. problema Mira, de Luis, las sí. especies críticas te, te lo comprendo super bien tu pregunta ya entonces dos cosas una cosa que puedes tener grupos de diferentes diferentes instantes colectados y eh, pues, si es que la morfología adicional en cada una de las mudas de tu efemeróptero, lamentablemente no, no tengo mucho conocimiento, conozco los efemerópteros, conozco los instar, pero no conozco mucho los cambios adicionales respecto de la morfometría, de la morfología adicional, si va eh, eh, generando nuevos elementos de la forma, mediante vas creciendo en tu instar. Si tienes puntos puntos dentro de la, de la morfometría de, de, de tu instar que son similares, por lo tanto, de, si tienes... Eh, no sé, por ejemplo, eh, cinco o cuatro grupos de individuos en la cual son instar y son diferentes instar, pero todos tienen 12 landmarks que pudiste ubicar bien en todos los grupos de individuos que colectaste. Ya lo que puedes hacer es evaluar la forma y corregir por alometría Corriges el aspecto de la muda del crecimiento, pero mantienes el aspecto de la variación morfométrica de cada una de las instar y indicas y que estás corrigiendo por tamaño, pero que de alguna manera estás buscando si parte de la variación asociada no al aspecto ontogenético está eh, determinada por aspectos de asociación de especies diferentes o no. Y luego, bueno, la única forma sería corroborar eso eh, ya con, con entrando a, a hacer taxonomía mucho más directa, eh, abrirlo, genitalia, etcétera. Bueno, son, son, son juveniles, todavía no... Eh, otras estructuras asociadas a la taxonomía del grupo, pero, pero podrías hacer una aproximación, se podría, pero con mucho cuidado. Bueno, muchas gracias, Hugo. De nada. Muy bien. Blanca Martínez. Hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, oye, muchas gracias. Primero que nada, la verdad te quiero agradecer un montón, porque creo que como muchos estamos muy felices de tener este, este curso. De nada. Este, de rapidísimo, es que la verdad tengo una duda que no me deja dormir, por eso me quedé hasta el final. Vamos. Eh, yo trabajo con sapiens del Pleistoceno y Holoceno, temprano en México. Uh -huh. eh, Obviamente son fósiles que son muy pocos ejemplares y pues muchos están destruidos. Sí. Eh, la cuestión es de que yo tengo los datos en tomografías digitales, pero como estoy justo trabajando en el diseño metodológico ahorita, uh -huh. creo que necesito ampliar la muestra. Yeah. Pero um, el acceso a los materiales de pronto no es tan sencillo y <laughs> no sé, estoy pensando si es posible ampliar la muestra utilizando un Microscribe, por ejemplo, o sea, utilizar los dos paquetes de datos, o sea, cuánto error podría haber utilizando tomografías digitales y luego un Microscribe con otros cráneos, por ejemplo. Oh, ya, yeah. sí, eso podría ser un... Ya, yeah, depende de la digitalización porque después... Lo que tú vas a tener desde, el, desde tu tomografía eh, va a ser una digitalización en la cual va a tener coordenadas 3D y Ajá. después después de tu microscribe va a tener vas a tener lo mismo esas mismas coordenadas 3D eh, hay que tener mucho o tienes que tener mucho cuidado en dos cosas una eh, que eh, la precisión en la cual el, el scan se generó eh, y, y la escala en la cual se generó estás, estás trabajando con dos cosas completamente distintas una es un scan sí que Contiene todo el volumen y todo el aspecto de tu, de tu individuo, y lo otro es simplemente puntos adicionales usados tu MicroStreet. Entonces, la pregunta es: ¿qué tienes más? ¿Tienes más acceso a lo que tienes que hacer con el MicroStreet o tienes más acceso a los modelos que puedes conseguir de Sapiens desde de, de, de otros museos? Pues los modelos de Sapiens, esos son los, como el, el objetivo del, de, de análisis. O sea, yo podría hacerlo exclusivamente con los, con los Sapiens de, de Pleistoceno. Pero como justo son pocos y están muy fragmentados y estoy trabajando cosas de modularidad, eh, estaba pensando en las, y, y cuestiones como de relación con eh, eh, factores medioambientales, estaba pensando más bien en compararlos, hacer la muestra un poco más grande, mm. con ejemplares relativamente contemporáneos, pero ah, ya como, perfecto. Pues, ¿no? o sea, como para poder ver si, si se puede ver realmente esos cambios con una, pues, algo significativo, pues, ¿no? O sea, hacerlos como en, en ciertos sitios geográficos. Sí, 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 comprendo. Y esos son los que no tengo y esos podría hacerlos con el Microscribe. ¿Y tú tienes Microscribe ahí en tu laboratorio? Sí. 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 Quizás, bueno, quizás eh, y podrías intentar ver qué... Cómo, porque, bueno, primero tienes que digitalizar lo que tienes con lo que tienes eh, eh, tus fósiles, tratar de armar un buen modelo para poder ponerlo más bien, quizás usando Aviso o algún otro... Landmark Editor para poder eh, trabajar sobre el mesh que tienes de, sobre el mesh 3D eh, no sé qué tan viable es la comparación utilizando tendrías que probar a ver qué tal te da la comparación de los datos de 3D que vas a generar con el Microscribe en comparación con tu Scanner eh, quizás ahí yo te podría hay varias personas que están trabajando directamente con esto eh, en el grupo quizás te podría contactar si después me escribes un correo yo te puedo gracias. contactar con alguien que, que es un colega mío que trabaja en esto que, y es muy bueno en esta área y que seguro te puede recomendar de forma mucho más específica la combinación de estos dos tipos de, de métodos de puesta del de ámbar. Seguro que te puede ayudar. Ay, sí, gracias, para poder dormir. Seguro, Escribe, escríbeme un correo, te voy a contactar con esta persona para que te ayude, que es un buen amigo mío además, eh, y, y hoy día duermes. Ay, gracias, muchas gracias, Hugo, de verdad que Dale. estoy disfrutando. El curso. Gracias. Vale. De nada. Creo que Mercedes ya había preguntado, o, o va a preguntarla, ¿no? No sé si querrá preguntar algo más. parece que Mercedes. No. Tenía otra pregunta. No, Mercedes? Que la mano, no, no, no. Era la misma pregunta. ¿no? Ah ya. Vale. Uh -huh. Súper. Gracias. Muy bien. Eso sería Julián Arias. Julián. Aló, ¿se Hola. me escuchan? Sí, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo está? Perfecto. Eh, bueno, eh, aquí también muy chévere el curso realmente para profundizar en muchas cosas. Hace un tiempo yo había tomado un curso en mi maestría de morfometría y ahí tenía unas preguntas Va. más de orden metodológico. Vamos. En cuanto a la toma de las fotos, entonces a nosotros nos habían mmm, explicado que las fotos debían estar a una misma distancia focal, la misma cantidad de luz, la misma cámara y en el mismo plano todas las fotos, o si no se incurriría en un error. ¿Eso es realidad o es un mito? <laughs> sí, porque es que, digamos, no. viendo lo que estoy viendo en el curso, como que me deja el. No entiendo ahora sí. Es muy importante, no, bueno, está bien, está bien la pregunta. Es muy importante que, que tú tengas claridad de la metodología de la puesta de fotografía. Siempre es recomendable que sea la misma, ¿ya? Si es que tú vas a estar transportando, moviéndote a diferentes partes, ¿ya? Eh, que tengas una, misma, una buena distancia focal, que sea la misma distancia focal, si es que utilizas una cámara de reflex que tengas, que seas capaz de... En focalizar bien, utilizar buena luz. Eh, sin embargo, la forma de poder correr, de, de solucionar el problema de la distancia focal, o sea, la distancia que tengas tu individuo del uno con el otro, esto escala. Si tú tienes una escala, ya de la distancia focal más abajo, más arriba, que te va a dar más tamaño a tu individuo, lo puedas solucionar con una escala. Obviamente, la luz, los aspectos asociados al foco, los aspectos asociados a la toma de fotografía, deben ser siempre, tienes que ser, trabajar con cuidado porque va a depender de que tengas una buena foto. ¿ya? Pero eh, esos aspectos siempre son, son buenos tenerlos en consideración. Para cualquier foto siempre tienes que tener en consideración eh, llevarlo a cabo bien y, y siempre tener una buena escala para solucionar los problemas de distancias. Listo, muchísimas gracias. De nada. Siguiente pregunta. Muy bien. ¿Ah? La siguiente de John moría Y vamos a terminar perfecto a la una y media, como dije en el correo. Bueno, ¿no? tiempo, ¿no? Hola, profe. Eh, Hola. De nuevo, yo. Eh, mi pregunta es con relación a, al gráfico de, de análisis discriminante que usted nos mostró, que eran como, como unos gráficos de barras. Entonces, ya. no sé si a, de pronto, so mañana en la práctica, o me podría como mostrar más o menos cómo se, cómo se interpretan. Y, ya. Y, y, ya. y ligado a eso. ¿Alguna vez escuché pues, con que en el análisis discriminante lo que se hacía era como eliminar la variación al interior de los grupos para resaltar las variaciones entre los grupos? ¿Eso se puede interpretar de esa manera o, o no? Sí, sí, sí. A ver, eh, lo que hace es simplemente, lo que, lo que estás buscando en la discriminación es simplemente buscar la relación, la mayor variación que tengas entre grupos para poder después generar ya un análisis nuevo. Eh, lo que se ve en un análisis discriminante con, con barras simplemente son datos de frecuencia asociados a una distancia. Son frecuencias. Uh -huh. Ya Morpho J eh, elabora este tipo típico gráfico de barras que en realidad a mí no me gusta mucho. Sinceramente, la gráfica de Morpho J no es tan bonita. Eh, pero lo que muestra son la, los dos grupos diferenciados en sus frecuencias de diferenciación. Cuando esos, esos gráficos de barras se interpolan es porque realmente no, no encuentras diferenciación. Eh, lo que sí estás buscando en un, en un discriminante simplemente es ya eh, ver la varianza intra. La varianza intra, cuando es adicional, in, la varianza intra va to a tomar valores que se escapan de esas variables para poder después generar eh, una comparación con la, in, con la inter ya, de tus grupos. Pero no, lo que estás reduciendo, en realidad, lo que estás tomando es la máxima variación de cada grupo. Intra, para poder hacer una una relación entre eh, intergrupos. No sé si respondí bien, John. Eh, sí, profe, gracias. Nos vamos a ver en el eh, ejemplo de Morfo mañana. Ah, listo. Y otra, pues, como comentario, pregunta. Yo alguna vez eh, usé este Sion clip como para, como para ver si aprendí algo de morfometría. Ya. Y vi que. Ellos ahí producen un análisis discriminante que es muy parecido al, al, al PCA, pues visualmente, y no es con esas barras. ¿Ya? Ese ¿Es eso? O, ¿O es como graficar de alguna manera esas barras en.? No, en no, aquí la visualización puede cambiar. Tú puedes probablemente eh, asociar a, a, a puntos ese, esa variable. No, no creo que haya ese. Simplemente que Morfujota lo hace de esa manera con, con frecuencias, pero si, si por ejemplo tú adicionas una variable y tan, lo transformas en, en canónico, lo vas a poder ver representado en un espacio donde, la, donde las diferencias generan nuevos ejes. Eh, no, no, hay, no, no es que uno esté mal, el de clic no está mal, ya simplemente son visualizaciones distintas. Profe, no, gracias. No, de nada. Van quedando poquitas preguntas, creo que tres, ¿o no, Rodrigo? Sí, nos tres. ¿Mm? Cristian. Hola, ¿Me escuchan? Te escucho. Ah, no puedo iniciar el video. No Hola, ¿No puedes? Ah. Muy bien, gracias. A ver, Robert, yo te puse. Creo que ahí funciona. Hola profe. Hola, profe le agradezco mucho por su tiempo y por su conocimiento, eh, el mensaje de apoyo a sus estudiantes desde lejos, les agradecemos mucho por la paciencia y por todo lo que hace por nosotros. De nada, eh, profe mi pregunta surge eh, a partir que esta semana estaba viendo un paper sobre el tema que vamos a tocar hoy uh -huh. que se llama eh, integrando Integrando análisis eh, multivariados, que yeah. es el autor de Efraín Luna, de yeah. La Alta Mexicana. Uh -huh. Profe, leyendo ahí el artículo y de acuerdo a lo que usted nos presentó hoy, ellos hablan sobre los espacios, eh, morfo, los espacios y ese eh, espacio multivariado que usted nos hablaba. Uh -huh. Pero de acuerdo a ello, eh, ellos eh, en el paper reflejan que de acuerdo a ese espacio en el que se, eh, apliquen los análisis de PSA o CBA, ellos van a tener más pesos algunas, eh, algunos caracteres eh, morfométricos que se han tomado. Entonces, eh, mi duda surge es: ¿qué, qué genera esos, esos pesos a, a, dichos, a dichos caracteres? Porque cuando leía el artículo decía que que cuando se realizaba, digamos, el PSA, indicó que los caracteres con mayor peso, peso absoluto fue, fueron el, el ancho de la urna de la cápsula y la longitud de la lámina de una hoja. Pero al realizar estos análisis con análisis de variables canónicas, detectó que la extensión del margen de la hoja revoluta y el largo de las células superior de la hoja contribuyeron más a la distinción entre especies en estos grupos entonces me gustaría pues ya sé que lo ha, lo ha explicado de diferentes maneras pero me gustaría saber digamos cuál es la diferencia eh, que hay entre esos dos análisis cuando se hace Perfecto. la separación a la, o la discriminación entre los grupos taxonómicos sí ya eh, a ver sobre lo que el peso que le llama eh, lo que le llama ese paper el peso de la diferenciación, no sé qué tan. Que probablemente lo que él está tratando o se está tratando de explicar en ese artículo es que los aspectos asociados a la variación del componente principal 1 o componente principal 2, cuando, cuando tú observas ya eh, la grilla de cambio, cuando, cuando ves cuáles son los landmarks que están más influenciando más a ese cambio, ya corresponden a alguna zona de la estructura del organismo, ya. Probablemente él está diciendo de que el componente 1 corresponde a tal zona en particular y que el 2, eh, para los aspectos de los individuos que están modificándose mediante el 2, o sea, series de puntos que vayan hacia arriba, series de puntos que estén abajo y la serie de puntos que estén por los lados, y los cambios asociados a dichos grupos de organismos que están ahí eh, estén cambiando por otra estructura, le vaya a poner eh, el nombre al PC, ¿ya? pero no es que el. PC propiamente tal esté cargado por tal cosa, ¿ya? Porque no hay, tú en el PCA no descargado nada. El PCA es un, simplemente un una análisis ordinal que te muestra variación, ¿ya? No hay una, no hay una estructura adicional que esté eh, eh, dando más peso o menos peso a la varianza, ¿ya? La varianza está explicada por lo que ves en, en la variación de Lambda. Pero ojo, algo con mucho cuidado que tienes que tener en consideración, que es lo otro que me dijiste. Que las variaciones que se observan cuando hace el CDA, las variaciones que se observan al cambiar grupos asociados al CDA no son reales. Eso ahí yo estoy completamente desacuerdo con lo que podría llegar a decir ese paper, porque no puedes hacer una clasificación taxonómica en base a un CDA. Porque el CDA que... Que Es posible que, que se manifieste o se, descubre, o se describan caracteres que tienen más varianza generalizada y que no sean los mismos que maximicen las diferencias entre esos grupos dependiendo del, 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 del carácter al que... Sí, se por supuesto, van. o sea, es, es, depende cómo vayas buscando, o sea, lo que vas a tener que hacer en ese sentido es buscar los diferentes grupos de individuos que estén asociados en tu PCA y, var, y ver viendo cuáles son las variables que, que vayan cambiando más, o sea, los puntos que expliquen mayor varianza, los que tienen mayor diferenciación vectorial, etcétera, entre otras cosas, como para ir seleccionando caracteres de esa manera, ¿ya? Eh, la idea es ir observando bien cuánto el grupo que tienes, eh, qué partes de la estructura se puede hacer. Poner en el nombre de que el peso es de, de ese carácter está asociado a la mayor variación de tal zona, quizás no está del completo mal, porque probablemente lo que más se ve es que esa es la zona que varía. Y las otras, probablemente las otras lámparas no cambian nada, pero esos son los que cambian más. Entonces, el, cuando uno lo pone en los resultados asociados, quizás no está del completo mal, pero probablemente hay otras zonas que si bien también están cambiando en los otros componentes, pueden eh, también estar explicando algo de la variación. Pero lo que sí, y te lo dejo, Cristian, para que lo tengas claro, lo siguiente que lo que tiene que ver con el CDA, generar caracteres asociados o varianzas asociadas a los landmarks de un CDA está mal. ¿ya? No, es simplemente ves la visualización de grupos. ¿ya? Vas a ver los grupos asociados. Pero los cambios que están ocurriendo en la forma las variaciones de los landmarks, la información de aspecto asociada a la forma, va a venir siempre del espacio de forma real, sin transformaciones. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Me quitó una duda. De, ¿De nada, Cristian. A dormir. ¿De <laughs> Qué bueno. Bueno, y cualquier cosa, cualquier duda adicional, siempre está, siempre está en mi correo, me puede escribir cualquier cosa. Profe, muchas gracias y le deseo muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ari. Siguiente pregunta. Estamos en la una y media, así que voy a... Hay ver dos preguntas. Para las dos y ya vamos a terminar en tiempo. Uh -huh. Bien. Rosa Estrada. Rosa. Hola, buenos días. Hola. Bueno, aquí es todavía te día, pero gracias eh, por el curso. Tenía una duda que en parte la trataron antes sobre lo de... Eh, el problema que se daba con las con las estructuras que se contraían en insectos. Entonces, eh, mi pregunta iba más que todo um, escuchando esta vez sobre los instares que estaban hablando sobre ninfas. Uh -huh. En el caso de larvas, no sé si ha tenido la oportunidad de trabajar con larvas, porque al menos... Eh, o sea, hemos, yo no he hemos, trabajado. hemos usado mandíbulas. Hemos, tenemos, un, tenemos un paper publicado con mandíbulas de larvas de, de polillas y ha funcionado. Ah, Sí, porque yo preguntaba por el, en un pequeño trabajo que hice de, de hacia la entomología forense, ¿Ya? era trabajando con crisomia megacéfala, pero yo lo que uh -huh. quería ver en ese entonces era sobre cómo afectaba el crecimiento a los diferentes, los sometía a diferentes tratamientos de, de uh -huh. alimentos, pero uh -huh. alimento, eh, porque se ocupa hígado ¿no? como fuente principal para medir el tiempo y la longitud de, los, de las larvas y todo, ¿Ya? Entonces, pero al someterlos a otros tipos de alimento como tal, como carne, o sea, lo que encontrarían en un cadáver eh, de forma natural, eh, sí había variación y sí la encontré, pero mis medidas fueron realmente lineales, o sea, solo fue tamaño y el tiempo de duración en cada instar, pero la pregunta es si a eso se le podría aplicar eh, la morfología, eh, la morfometría geométrica. Depende, depende de qué tan variable es la, es la larva. O sea, si la larva tiene una, una, una morfología que relativamente simplemente va creciendo en los diferentes instar, más que adquiriendo nuevos aspectos asociados a la morfología, a eso me refiero a adquirir un landmark adicional, nuevo que no hayas tenido antes. Eh, si tienes, si puedes, lo que puedes hacer simplemente es utilizar morfometría geométrica y, y, y ver la serie antogenética asociada a la forma con la alometría y se podría usar. Quizás ah, podríamos encontrar algunas cosas interesantes asociadas al, al crecimiento, a la nutrición, tipos de nutrición, entre otras cosas. Ah, entiendo. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Vale. Y la última pregunta del día. Y la última pregunta uh -huh. sería... Vamos de... aquí. <laughs> Listo. Oye, Hugo. Oye, right. hola a todos. Muchas gracias por tu presentación. Mira, eh, te, te, tengo una duda. Yo no, no he trabajado nada con morfometría genética todavía, pero me estoy preguntando si podría, por ejemplo, analizar el dimorfismo sexual en la forma sí. entre poblaciones, variando, por ejemplo, a lo largo de un gradiente latitudinal, o de temperatura o de tipo de, nutriente, de, nutriente, de alimento. Uh -huh. Entonces, para hacer ese tipo de análisis, yo necesitaría tener un índice, como un, un proxy de dimorfismo sexual por, 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 por población. ¿Cierto? O sea, yeah. interesa, o sea me, me imagino es tipo usar simplemente una regresión con el dimorfismo sexual de todas mis poblaciones por la variable que te interesa. Yeah. En ese caso, si yo hiciera, por ejemplo, un PCA es solamente visual, ¿no? Entonces no me, no me serviría, aunque fueran dos nubes, yo me imagino que yo no tendría un, un, in, un proxy de dimorfismo sexual, como por ejemplo si yo utilizara un análisis discriminante, ¿cierto? En ese yeah. caso, el argumento sirve, digamos, decir, necesito un cuantificar el dimorfismo sexual es que lo que pasa es que lo que pasa es que puedes tener bueno primero el, el, a, a priori tú, vas, tú sabes quiénes son los machos y hembras ¿cierto? sí sí. La, exacto. claro lo sabes entonces uh -huh. vas, lo, que, lo que puedes hacer porque simplemente el PCA, el PCA tú lo puedes pintar o sea se puede pintar y ver las, ver las, ver las relaciones entre machos y hembras directo del PCA eh, indicándole tú el clasificador de, de sexo o sea vas a poder ver la variación que hay entre los diferentes grupos. Entonces, si te pones a, a, a indagar un poco más en tu análisis, lo que puedes hacer simplemente es en, en tu gradiente latitudinal, ya cómo cómo varía, lo puedes separar, puedes separar las poblaciones en diferentes grupos dentro de tu mismo set de datos. ¿Cómo es la varianza de los aspectos asociados al, al ambiente de la zona en el, el gradiente latitudinal? Uh -huh que influyen sí. en el cambio de dimorfismo sexual por cada región en la que estás viendo. Entonces, probablemente puede haber una, un aspecto asociado al ambiente, a la nutrición en la cual, nutrición asociada al lugar donde están, porque probablemente Ajá. hay grupos grupo de animales que comen una cosa en el norte, o en el este o en el oeste, que es distinta Acá. al sur, y van y va a asociar su desarrollo a sus aspectos machos y hembras, competencia distinta, etcétera, Ajá. Porque a veces hay ambientes más hostiles, ambientes menos hostiles. Todo eso es variable, que son muy bonitas dentro del aspecto del dimorfismo sexual, tú las puedes cuantificar y las puedes correlacionar en base a PLS o entre otras cosas, y, te puedes, y las puedes ir viendo por zonas, y después las uh -huh. puedes ir comparando en, entre grupos. Yo he trabajado con ah. esas cosas. Yo, yo hace, un, hace unos años atrás hice un trabajo bien bonito, que fue la evolución del dimorfismo sexual en una especie de escarabajo. Y, ah, y, y lo que hicimos fue evaluar el efecto de la selección sexual. Por sobre uh -huh. la, el dimorfismo, el, el, este era un, un género que tenía solo siete especies. Entonces, fácil. Y, y más encima, un género endémico, el de, de Chile. Entonces, fui uh -huh. a las siete especies y lo que hicimos fue ver la competencia macho-macho. Entonces, sí. cuánto competían las diferentes zonas, las diferentes especies, en la evaluación de este dimorfismo sexual. Y nos dimos cuenta que nada, que, que el bicho que elegí era muy, muy aburrido, porque la verdad que peleaban nada. La, el dimorfismo sexual entre machos era nada. No, no. Yo estaba esperando buscar eh, mayores variaciones en las mandíbulas, que se proyectaran con la forma para poder pelear mejor, para obtener una hembra, etc. Pero nada, y me busqué las estas poblaciones, seguía a los pobres bichitos para mirar cómo peleaban y todo, y nada, no hacían o sea, nada, no peleaban nada. Después los crié para ver si podía encontrar algo en la crianza, se me murieron todos, no, fue, fue, un, fue un desastre. Ay, no. La pero cosa... de hecho es que en campo es difícil ver los bichos peleando, ¿no? O sea, es como, wow conseguí ver una pelea de que se pelean algo así. Sí, pero los veía a todos, los veía a todos reproduciéndose. O esa era pura felicidad y no había ah, nada de pelea. Entonces, sí. no había nada de pelea. Entonces, ¿qué pasó al final? Al final lo que encontramos fue que al colectar los grupos de individuos, por machos y hembras, la proporción de sexos de las poblaciones eran casi unos a uno. Uh -huh. que, que Entonces, re... no, no había... Entonces no había necesidad de, de pelear, pues o si sea, había uno para uno. En cambio, uh -huh. en, en otros casos hay más hembras, perdón, perdón, hay más machos que hembras, por lo tanto, ahí sí o sí tienen que pelear. Sí, sí, y, se, sí. y seguramente si eso fue en Chile y, y si tú los viste reproduciendo, me imagino que fuera una época en que todo el mundo está queriendo reproducirse, yo qué sé, en verano. Entonces, por ejemplo, las predicciones en una región tropical, si, si, si hubieran poblaciones en una región tropical, podrían ser diferentes, porque ellos sí, sí tienen todo el año para para sí, sí justamente y eso para hace, definir territorios o pelear eso y lo hace mucho lo hace entretenido porque ya no tienes esa uh -huh. variable que te está condicionando la reproducción, sino que tienes tienes reproducción durante todo el año, entonces empiezan sí. a entrar variables adicionales que van dependiendo de la forma de cambio de ese dimorfismo sexual, entonces cambias uh -huh. Porque necesitas cambiar para otra razón. Por ejemplo, busca busca dónde poner los huevos. Porque pasa, por ejemplo, en algunas mariposas que también no hemos hecho algo con, con mariposas en que necesitas ya diferenciarte de otras hembras eh, uh -huh. para buscar la estrategia de dónde pones tus huevos, porque las otras quieren poner los huevos en la misma parte. Entonces hay competencia. Uh -huh. Hay competencia en dónde pones los huevos. Entre hembras. Entonces wow. usa, te vas a encontrar con cosas muy bonitas. Sí se puede. Uh -huh. Porque, de hecho, el grupo con el que trabajé fue en la maestría, eh, fue Dermaptera, y yo estaba interesada en ver el dimorfismo ah, sexual en características sexualmente seleccionadas o en, en el tamaño del cuerpo, por ejemplo. Y la característica sexualmente seleccionada es el forceps. Ah, mira, sí, pues. Los cercos, que son súper diferentes, ya, y todo. Y entre las poblaciones yo vi que variaban, pero hasta ahora yo hice solo análisis como lineares. ¿Y se pelean y... entre machos con, con, con los forceps? ¿Se pelean? Sí. Casi ah, sí no hay datos, pero, eh, eh, tipo... Ellos se, se, se pinzan así, ah, se cortan. O sea, sí. las tiretas con las que yo trabajé son grandes y son bien, son predadoras. Entonces, ellas, de hecho, yo utilizo el forceps para predar también. Ah, yo tengo sí. la, la complicación de que es una estructura que, 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 aunque es sexualmente seleccionada, yo creo que también es utilizada para otros aspectos como Seguro. la alimentación. De todas maneras, sí. Uh -huh. Mira qué bien. Entonces. Mm. Y tengo como 20 poblaciones en una gran altitudinal gigante porque estoy en Brasil, entonces puedo coger desde el norte de Brasil hasta Uruguay prácticamente. Espectacular, entonces, entonces tienen... Datos para... súper interesantes. Y yo no los puedo explorar sino una forma lineal, los datos fueron un poco como confusos, entonces quería como explorarlos, mejor, explorarlos mejor. Seguro, sí. con formación Geométrica puedes hacer cosas muy bonitas, ¿sí? incorporando sí. las variables de las diferentes zonas que tienes altitudes distintas aspectos climáticos, sí. competidores, no, etc. Uh -huh. Lo bueno es que la altitud siempre fue a nivel del mar, entonces ah. la verdad la altitud es una variable menos ahí para, claro. para el modelo, pero, Bien. pero sí colecté animal, eh, pre potenciales presas, entonces además está la disponibilidad de alimento en, Se, en un momento fijo, ¿no? Pero sí, 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 por supuesto, del... por supuesto, sí, pues, al final sí, sí, el mundo de los insectos es, es extremadamente variable, sí, ¿no? claro. hay cosas que te cuentas una vez y después puede cambiar claramente el en la siguiente generación, entonces eso lo hace muy entretenido. Uh -huh. Nada, súper. está súper entretenido, ojalá te salgan cosas bonitas, bueno, me puedes escribir un correo y, y ahí podemos Gracias. ir en lo sí, sí, sí. que sea. Yo, yo, yo te cuento porque la cosa es más compleja todavía porque después yo por las dos poblaciones de esas, del, del trópico y más región tropical para laboratorio y crío los hijos de ellos en diferentes tiendas. Ah, mira. es tipo... La historia es súper completa, solo que la necesito explorar un poco mejor ahora que, que ya no en el doctorado, ya tengo tiempo. Ahí puedes, puedes hacer aspectos de genética cuantitativa, uh -huh. ya puedes adicionar aspectos de la genética cuantitativa, entonces tienes la genética de la forma, porque tienes diferentes generaciones y que puedes hacerlo, tienes generaciones, entonces ahí, ya, ahí empiezas a contar otras cosas, porque viene, ves era la habilidad del carácter. Si uh -huh. tienes por hacer molecular, después puedes combinar un, sí. ¿no? un montón de cosas bonitas. No, no, creo, no creo que tenga generaciones, pero tengo por lo menos hermanos. O sea, tengo. Ya. Hay un poquito de genética cuantitativa que haría para rescatar. Interesante. Ay, profe, muchas gracias. Super, de nada. En contacto. Muy <laughs> Chévere. Muchas gracias bien. por el curso también. Nos, nos vemos mañana. Chao. ¿Listo? Chao. Bien. bien. Entonces, creo que no quedan más preguntas. Rodrigo no quedan más preguntas, ¿cierto? Nada. No estaríamos listos. Bien, entonces eh, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Ya nos pasamos, nos pasamos 12 minutos. Ya no es malo. Yo había dicho en el correo que íbamos a terminar a la una y media y terminé a una 42. Bien, no es malo. No, not bad. Eh, les agradezco mucho su presencia. Fuimos, creo que alrededor de más de 730, o 740 participantes el día de hoy. Eh, conectados, vamos a intentar lo más posible subir la, las clases a la plataforma de YouTube mérito completamente de Rodrigo él es la persona que se encarga de las ediciones de poner las preguntas al final y cosas como esas, su trabajo es valioso, así que yo le doy las gracias a, a Rodrigo por eso eh, vamos a intentar hacer lo posible porque estén eh, eh, conectados en el, eh, en la página web de YouTube del canal entonces nos estaríamos viendo la próxima Clase que es mañana a las 9 para la práctica en MoFoJ. Así que recuerden bajar el set de datos que está en el correo o, si no, también está en, en la página web eh, del laboratorio. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao a todos.